ya estamos en vivo transmitiendo desde el Cafecito, Chapo desde la Ciudad de México. Y comiendo pastel. Sapo verde eres tú, sapo verde eres man, sapo verde eres tú. ¡Bravo! 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 Adivinen de quién es cumpleaños. Bueno, todavía no, pero próximamente. De ti. Sí. ¿De ti para ti? De mí para mí. Mientos. Andamos muy festejosos, ¿no? Sí. Muy festejosos hoy. Y la semana pasada también. Sí. Bienvenidos todos, ya estamos aquí para transmitirles este programa semanal del Endu en vivo. Y hoy despedimos a Lucía, que se va a Vietnam a la guerra. Y ojalá vaya bien y regrese. Va a matar ahí indochinos. Y pues le toquen la vida, ni modo, pues así lo quiso ella y así le toca. ¿A dónde te vas a ir, dime? Pues primero a Colombia, me regreso a Colombia y de ahí salgo para Europa. Primero para España y después para Alemania. Pues ese es el pensado mío. ¿Y allá te vas a encontrar a Roy en París o en Alemania? Porque él va a estar en Berlín. Pero no, lo mío no, por ahí en un mes, mes y medio. En las noticias sale que dos mexicanos se subieron a la Torre Eiffel. A ver, ¿qué? Que si en las noticias sale que si dos mexicanos se suben a la Torre Eiffel, ya saben quiénes son. Y la encienden. No, no, mientras no sale la noticia que ella, a ver, algo está atorándole ahí, quiten todas esas cosas. Ajá. Que si la noticia sale de que un mexicano apagó la llama del soldado desconocido haciéndole chis encima, pues que ya sabemos que fue Roy esta vez, ¿no? Él va a andar por allá, pero ojalá que no sea así. ¿No? Que no tiene tan mal gusto, dice. Yo sé que así dijo, tengo clase. Tiene principios. Tengo clase. Tengo clase. Bueno, tenemos... Bueno, primero, ¿quién? Yo soy Mayuritzin, en amoroso servicio de luz. La cumpleañera, y le agradezco a Nino que me regaló este. Muchas gracias, ya me lo hicieron llegar. ¿Nino Canú? ¿Nino Canú? No. ¿Nino Segarra? Próxima. Arani. De parte de acá de Bravo. Hoy. Hola, ¿cómo están? Bravo. Sí. Hola, soy Mar y hoy es un gran día para cambiar. Hola, yo soy Sandriana. Aprovecho para darles las indicaciones a la hora que ustedes nos hagan sus preguntas. Acuérdense que ya no estamos respondiendo preguntitas de... Y un mensajito para mí, y yo, y mi ángel, y mi vida, salud, amor, trabajo. Bueno, eso tal vez sí, pero pónganos al menos un párrafo llenito, 7 líneas, no les cuesta nada. Describiendo su situación, porque a veces sienten como que les queremos leer la mente, aunque sí se las pueden leer, pero eso no denota mucha apertura de su parte. Y aparte, eso les puede, su situación les puede servir a otra persona. Entonces, por favor, escríbanos mucho qué les está pasando, cómo se sienten, qué maestro quieren que les responda. No estamos respondiendo tampoco por terceras personas y tampoco necesitamos fecha de nacimiento y ni la alineación de las planetas ni tipo de sangre. ¿Okay? ¿Cómo así? No es necesario, solamente la apertura necesitamos. Entonces, por favor. A ver, ninguna vodka más para Mai, por favor. Porque... Ya empezó aquí. Ya les dio. El nivel de cafeína fue muy alto. Lo que tocaba ya se cayó acá. Una. Si escucharon todo ese ruido es que se dio vuelta un vaso. Les recuerdo que por favor escriban su pregunta toda en el mismo párrafo, porque luego la van escribiendo mensaje por mensaje por mensaje. Y entre mensaje y mensaje se van metiendo como 10 mensajes y es un poco difícil rastrearla. Le van a ayudar mucho a Galata si lo hacen en un solo mensaje. Por favor, si pueden poner signos de puntuación, fecha, símbolos de pregunta y todo eso, Galata se les va a agradecer. También algunos de nosotros y nuestros compañeros de manera virtual vamos a estarles haciendo anotaciones muy puntuales sobre cada pregunta, tal vez de que ustedes escriban un poquito más o que sea una pregunta por tercero. Entonces, atentos. Y paso con el siguiente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roy. Y bueno, también invitándolos a que escriban todas sus preguntas. Como ya saben, las indicaciones en la página de mensajes del corazón. Y bueno, esperemos que salgan todas sus dudas aquí. Hola, yo soy Galata. Por favor, abran su corazón. Y aquí están todos los seres de luz para que puedan guiarlos en su camino. Empezando por ellos. ¿Y a la dicha está quién? ¡Lucía! ¿Y ya? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la majestad. No, ya le dije que me bajaron así. Reina consorte. Pues bueno, pero... ¿La reina consorte? ¿La maje consorte? Mentira. No, pero rico tener aquí
acompañándonos en el día de hoy, en el cumpleaños, en el festejo del cumpleaños de Mayn. Bueno, yo soy Henry Mayn. Algo ya sospechaban al respecto, ¿verdad? Ah. Aquí andamos. ¿Y Emelis? A ver. Yo la bauticé con capuchino. He sido bautizada con capuchino y mucho pastel. Bienvenidos. Vamos a comenzar ya con las preguntas. En la semana hicieron favor de escribirnos por vía de la página Mensaje del Corazón y la opción del botón enviar mensaje las siguientes personas que voy a ir dando lectura yo de ellas. Sandriana se va a hacer cargo de las preguntas que ustedes ahorita en este momento están escribiendo. También, no obstante, pueden escribir si quieren ahorita mismo por vía de enviar mensaje de la página Mensaje del Corazón. Las recibiré yo y las le daré lectura. Así que hay dos formas de que ahorita mismo empiecen a preguntarnos. Nada más un favor, si piden por allá, es por donde está la conversación y Sandriana les va a contestar, ya no pidan por la de enviar mensaje. Si piden por la de enviar mensaje, ya no pidan por la otra. Porque si no se duplican y al rato lo vamos a hacer aquí como una idea de que ya lo dijimos o no lo dijimos. ¿Verdad? Es más clarito así. Bueno, como yo me hago cargo de las que en la semana dijeron, escribió en la semana David en Zuncho y él nos dice, hola, mi perrito Coco está muy enfermo con una tos que no se le quita. Me gustaría saber qué me está diciendo. A ver, ¿qué nos dice May? A ver, algo está atorando allí, por favor. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí lo que dice Arcángel Ariel es que le des esa atención para que se enfoque en más, en estar en el aquí y en el ahora. Dice que la tos muchas veces va relacionada con algo que no quiere contener. Que le ayudes a estar en paz y sobre todo que tú encuentres ese enfoque para sentirte acompañado y en paz con las situaciones que comienzan a moverse. Pero él está bien, no te preocupes. Bueno, vamos con Sandriana, por favor. Con Sandriana, por favor. Ah, con Gálata. Es que la semana pasada estuvo Sandriana, ¿verdad? Es a mí. Vamos con Sandriana. Es a mí. ¡Hala! Vamos con Gálata. Era el puente. A ver, espérese. Vamos a poner de acuerdo. ¿Quién va a mover esto que está aquí? Yo me ubico de esta parte. Bueno, ya no me porque yo me cruzo y me quitan. Alguien que se haga cargo, pero que lo maneje que bien. Tenga un brazo largo. Que lo maneje bien, porque si no vamos a estar así que está hablando uno y ni yo. A ver, va. Maripaz Hayat dice, hola, bendiciones para todos. Quiero saber qué dicen mis angelitos sobre mi relación con Daniel Lobaco. Gracias. Lo que dice Arcángel Miguel es que confíes, dice, date esa oportunidad de fluir y de disfrutar el paso a paso. Entonces, muchas veces las personas se preocupan de qué va a pasar a después, pero concéntrate en el aquí y en el ahora y desde ahí comienza a avanzar y sobre todo a disfrutar de cada etapa. Eso es lo que dice. Bueno, voy yo. Pásenmela, por favor. Dice ahí Ivonne Torres, ahí está Melissa. Al otro sí. Me siento a 40 kilómetros de Melissa. Tiene quién sabe qué gusanos en donde ya les dije. No se está quieta. Déjame recorrerme entonces. Un terremoto. Ya. Bueno, ya. Paciencia. Perdón, ya me moví. Gracias. Ivonne Torres dice lo siguiente. Hola, me gustaría tomar una sesión. ¿Me dan informes, por favor? Over to Miss Roxana. Roxander. Bueno, las sesiones puede ser, me imagino que quieres la sesión de ayuda para saber cuál es tu don o ayudarte en una situación específica en tu andar. Lo que hacemos aquí es que durante 40 minutos todos los compañeros estamos aquí, más otros que están en otras ciudades del mundo, les vamos a aconsejar sobre alguna situación, el don, cómo lo pueden poner al servicio. Y este sí tiene un costo, un pequeño costo de recuperación. Y lo que les pedimos es que, bueno, ahorita yo lo voy a contestar a dónde hay que hacer ese pago. Si estás en la Ciudad de México, puede ser en un Oxxo, en una cuenta bancaria. Si no estás en la Ciudad de México, puede ser vía PayPal. Ahí sí necesitas una tarjeta de crédito. Pero ahorita te hago llegar todos esos datos. Y si alguien más con alguna duda de cuál es su don o cómo lo podemos ayudar, se quiere poner en contacto con nosotros, adelante. Y las sesiones normalmente son ya sea muy noche. La otra vez los hicimos un domingo porque era una persona que estaba en España, entonces son muchas horas de diferencia, entonces escríbanos cuál es su interés, que sea temprano, un poquito más noche, y ahí nos vamos acomodando.
pero escríbanos para solicitar más datos. Ahorita te contesto yo todo lo que tenemos que hacer. Entonces vamos con Gala. Gala. Yamilet Torrealba dice, un mensaje por favor sobre mi economía, sobre mi empresa. Sí, vamos a salir adelante. Sí, vamos a salir adelante o si sí, vamos a salir sí, adelante. Vamos a salir adelante. Es que no puso signos interrogativos. Ahí lo que dice Arcángel Uriel es que comiences a confiar en que las cosas se van a dar. Es decir, tú misma comienzas a dudar desde ahora. Dice, es más difícil que se vaya manifestando. Dice, yo comprendo que ya han pasado por muchas cosas y que es difícil de confiar. Dice, pero sobre todo pon la confianza en ti y que eres capaz de manifestar y de mover las cosas que se requieren. Eso es lo que dice. Ahora me toca a mí leer la siguiente pregunta que en la semana nos escribió Rosa Beatriz Molina. Les quiero hacer una pregunta yo a ustedes. Esa es bien interesante para que yo entienda por qué lo hacen. La mayoría de ustedes nos escriben la fecha de nacimiento. ¿Por qué tienen esa costumbre? Se me hace que ha de ser porque visitan sitios en internet en donde les piden, les vamos a dar un mensajito, pero escríbanos en fecha de nacimiento. Supongo yo que ha de ser así, pero confírmenmelo ustedes, porque para mí es un misterio, porque todo mundo, sin que se lo pidamos, nos da su fecha de nacimiento. Nombre completo. Nada más les pedimos su nombre y ya. Y esto, ¿saben por qué lo hacemos así? Porque el don de Mayuritsin es tan grande que no necesitas saber ni fecha de nacimiento, ni si tienen una peca en la pompa derecha, ni nada de eso. Entonces, nada más con que nos escriban, nos digan su nombre. Así la apertura. No necesitan escribirnos su fecha de nacimiento. Nosotros no lo requerimos. Bueno, Mayu no lo requiere. Pero platíquenme, ¿por qué ustedes siempre escriben fecha de nacimiento? Soy tal de Argentina, nací el día tal. Y ya nos dicen lo demás. Y el signo. Es que es muy normal en esas otras páginas. Pues dense cuenta del don de Mayuritsin, que ella no requiere de esos datos. Es muy grande. Así que vamos a hacer preguntas de fondo para que sea aprovechado al máximo. ¿Sale? Bueno, el caso es que la semana escribió Rosa Beatriz Molina diciéndome su fecha de nacimiento y dice, soy de Argentina, me encantaría ayudar y aprender esto de Los Ángeles, me gusta, quiero paz también en mi vida y en mi alma para vivir feliz. Pues expresó un deseo, pero no nos hace una pregunta. No sé, ¿alguien le quiere decir algo? Pues, no nos preguntó nada, no pidió consejo, nada más nos expresó un deseo. Puedes inscribirte a los talleres que hace Roxángel acerca de Oráculo de Ángeles. Yo voy a dar otra vez el curso de Reiki, de sanación, de unificación. Y pues vamos dando también los talleres que están los jueves de 7 a 8 y media de la noche. Puedes participar en línea o de manera presencial en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. Pues escríbenos más hacia dónde quieres ir y seguro podemos ayudarte. Bueno, ¿le tocaba a Gálata o me toca a mí? A Gálata, por favor. Mil Ríos Ospina dice, hola, saludos desde Colombia. Me ha sucedido que desde que inicié el despertar espiritual y empecé a aprender sobre esto, he tenido un bloqueo económico y en algunas otras cosas de mi vida. A veces dudo si este debe de ser el camino que debo seguir. ¿Qué me aconsejan los guías? Ahí lo que dice Arcángel Miguel es que sueltes las dudas. Entonces, sobre todo cuando comienzas a sanar, dice, aparecen ciertas cosas que necesitas liberar. Dice, pero solamente es para eso, para comenzar a liberarlo. No te centres en que hay algo que no se debe de hacer. Dice, simplemente ve fluyendo siempre desde el amor y lo demás velo liberando, transmutando. Y verás que de esa manera empieza a aperturarse mucho más de lo que era antes. Eso es lo que dice. Me pasan a mí la cámara, ¿verdad? Sí. Miren, esta cuestión llamó la atención bastante la semana pasada. Hasta Roy nos escribió, o sea que sí llamó la atención. Y me refiero a las torres que ya les decimos, se van a llamar Torres Lemdu. Así. Ya ni, aunque se originaron con el maestro Tesla en su tiempo, en el siglo pasado, ahora por las innovaciones que tiene, por los cambios que tiene, porque no es estrictamente como Tesla las ideó, sino como los maestros galácticos nos lo están dando a entender, y también el maestro Tesla, hemos acordado en llamarle Torres Lemdu. Entonces váyanse acostumbrando al nombre, porque miren, alguien nos escribió, ¿se acuerdan que les decíamos que les podíamos compartir los planos? Bueno, Dora Guadalupe DGSF, así DGSF, si lo leo así como dice, dice,
Buena tarde, quisiera solicitarle la información para construir la torre. Muchísimas gracias por su atención y bendiciones. En este sentido queremos decirle lo siguiente. Román, a quien ya le presentamos a ustedes la semana pasada, él construyó esta torre prototipo en escala. Él está elaborando ya por partes un video explicativo e ilustrativo de cómo construir la torre. Entonces, en cuanto a enviar los planos, podríamos hacerlo ya, pero estamos esperando mejor que Román termine sus videos, me los pase para que los edite, los ponga en forma y los subamos, y entonces ustedes tengan directamente la vía de cómo se hacen esas torres, qué medidas deben de tener, qué materiales pueden usar, qué elementos se conjuntan en distintas partes de la construcción y demás. Pero los maestros galácticos ya nos dieron más datos en esta semana y debe de incluir cuarzo arriba y cuarzo abajo, varios abajo, y en distintas medidas y proporciones y tipos de cuarzo distintos según la función. Entonces ya sigue avanzando el proyecto. Así que a quienes escribieron, tengan un poquito de paciencia porque ya esto está por darse, que nos manden los videos, Román, los construyo yo en forma, los subimos y les decimos, ya están, diríjanse a tal sitio y ahí están y los pueden ver. Mientras, vamos con Gálata, que está aquí presente. Joana Licea dice, hola, gracias por estar nuevamente con nosotros. Saludos a todos. Quisiera que mis ángeles me aconsejaran. Peleo mucho con mi hijo mayor, ya que a mí me gusta vender y él quiere que yo trabaje en algo fijo. Gracias. Lo que dice Arcángel Miguel es que confíes en ti. Dice, si a ti te gusta hacer ciertas cosas, pues fluye desde ahí. Dice, pero sobre todo, enfócate en qué es lo que deseas y cómo deseas avanzar, porque si no, la energía se va atrapando, condensando y no fluyen las cosas. Que sobre todo cuando están ahí relacionadas otras personas, te vas a dar cuenta de por qué suceden ciertas cosas y por qué muchas veces la energía no fluye. Dice, quítale la duda y el juicio y simplemente sigue avanzando. Eso dice Arcángel Miguel. Voy yo, ¿verdad? Sí. Dice Yomar Coronel, lo voy a leer no obstante lo que dije hace un momento, porque fíjense la pasión que le meten algunas personas al tema. Hola, estoy interesadísima en la información para la construcción de las torres. Les agradecería muchísimo si me pueden enviar las instrucciones para hacerla. Muchas gracias e infinitas bendiciones por la hermosa labor que realizan. Dios les bendiga. Pues ella es superlativa y qué bueno, me gusta ese entusiasmo y que ya es pasión. Sí, como ya expliqué, pronto vas a tener la posibilidad de tener ya la información completa por medio de un video explicativo y quizás los planos mismos. Mientras seguimos con Gálata, por favor. René García dice, para preguntar a mis ángeles sobre la terminación de mi relación, si tiene alguna probabilidad de volver. Lo que dice Arcángel Chamuel es que no importa tanto si regresas o no, dice, tú simplemente fluye. Confía en que van pasando por procesos y muchas veces necesitan ir liberando. Ya cuando este proceso se va dando, es más fácil que se vea si hay posibilidad de regresar o no. Dice, pero ¿realmente crees que ahí se terminó la historia? Dice, tú mismo tienes esa visión de hacia dónde tienes que ir, de comenzar a ver cómo se van dando las cosas. Dice, sobre todo confía en esa intuición de cómo se van dando las cosas y cómo realmente se ve esa relación a futuro. Dice, pero ya lo intuyes, así que confía en ello. Dice, ya es con desapego. Eso es lo que dice. ¿Te toca Gálata o a mí? Aquí. Bueno, entonces yo quisiera pasarle nuevamente la cámara a Mayuritsin para que nos dé un mensaje un maestro en este momento. Ahí lo que dice es el maestro Saint Germain. Dice, comiencen a visualizar todo lo que ha comenzado en ustedes. Dice, toda la energía que se va condensando y cómo se va desarrollando esa inocencia. Dice, cada uno necesita comenzar a ver la luz en cada uno y desde ahí comenzar a hacer esas conexiones. Dice, visualícense como esa gran esfera de luz donde todo permanece una unificación y desde ahí comenzar a ir hacia otros lados. Dice, pero dense esa oportunidad de hacer y de comenzar a hacer para adelante. Dice, poco a poco verán esos resultados, pero necesitan comenzar a moverse, si no, nada va a pasar. Me regreso un tantito. Para que vayamos entendiéndolo, cómo nos hablan los maestros, nos repiten mucho cada uno. Esto quiere decir, aguas, te toca a ti también, con atención. Nos repiten mucho, dense la oportunidad de... Los maestros no nos van a decir, tienes que hacerlo. Nos van a decir, dense la oportunidad de...
porque respeta nuestro libre albedrío. Nosotros aquí encarnados, y porque vamos en dualidad, nos damos el lujo de decir, lo tienen que hacer. Entonces, si un maestro ascendido le dice, dense la oportunidad de, o un ángel le dice, dense la oportunidad de, lo que le está diciendo es, háganlo. Entiéndanlo así. El maestro Saint Germain nos dijo, dense la oportunidad de, y también lo enfatizó diciendo, adelante, hagan. Entonces, hay que tomar en cuenta lo que nos van diciendo los maestros y entender el lenguaje que ellos usan para tomarlo como debemos de tomarlo, con compromiso, responsabilidad, voluntad de hacer y movimiento. ¿Cómo se demuestra el movimiento? Andando, haciendo, caminando en el parque con Mike y Jen, ¿verdad? Va cambiando la perspectiva. Con guagua también. Bueno, pues ahí está. Vamos con Gálata para que nos siga. Abril Valenzuela dice, espérate, perdón. Yo siempre soy un grosero y no le doy las gracias a los maestros. Discúlpenme. Maestro Saint Germain, perdone. Gracias por su mensaje y ya dejaré las orejitas un poquito a la gente para que se entienda lo que nos está diciendo. Creo yo, como yo lo entiendo al menos. Ya, me callo. Síguele, por favor. Abril Valenzuela dice, hola, me encanta verlos. Me gustaría saber, ¿cómo puedo trabajar más para conectarme con mi misión de vida? Gracias. Ahí lo que dice tu alma es que comiences a sentir más. Dice, cuando tú comienzas a aperturarme, a aperturarte, es más fácil que comiences a percibir y las intuiciones son más grandes. Dice, sobre todo escucha esa voz interna, porque las señales llegan, pero tú las dejas pasar como si fuera parte de tu imaginación. Dale más esa voz a tu corazón y permítete ir avanzando, fluyendo y no pensando todo, no queriendo comprender todo antes de actuar, se simplemente comienza a andar con el corazón por delante. Eso es lo que es. Bueno, apoyo. Leo Iván Caifún escribió en la semana y nos dice, hola, soy Leo de Argentina. Quería saber por qué no puedo progresar en mi vida. Todo lo que hago tiene una traba. ¿Me podrán ayudar? Muchas gracias. Ahí lo que dice Arcángel Miguel es que cortes los lazos. Muchas veces cuando tienes esa duda de si va a funcionar o no, se lo vas cargando de energía que te lleva hacia el lado negativo. Dice, el lado positivo te lleva hacia avanzar, hacia donde realmente quieres y la duda te regresa. Entonces logras anclarte en un solo punto. Deja de hacer eso y ponte en esa idea de que las cosas pueden avanzar, fluir. Pídele al Arcángel Miguel que te ayude con su fuerza de voluntad y a cortar esos lazos energéticos que ya no te ayudan y simplemente comienza a actuar desde esa liberación. Eso es lo que dice. Yanina Soria dice, necesito saber si voy a salir económicamente adelante. Hace un par de meses me separé y me cuesta mucho salir adelante. También me gustaría saber qué ángel me acompaña. Gracias. Okay. Acerca de... Primero, lo que dice Arcángel Uriel es que no te preocupes, que las cosas se van dando. De cuando las personas cierran un ciclo, muchas veces dejan mucha energía, como si fueran forma de picos, porque hay muchas emociones involucradas. Entonces es momento de comenzar a hacer que las cosas vayan fluyendo y que vayan de manera equilibrada, ecuánime y sobre todo en paz. Se date esa oportunidad de sentirte así para que las demás cosas vayan fluyendo, si no simplemente te estás enfrascando en una misma situación. Eso es lo que puedes hacer para seguir avanzando. Me gustaría que Roxángel, quien está aquí presente, nos dé su lectura de cartas, que ella lo hace muy bien. Por favor. Hola, el día de hoy vamos a ocupar estas pequeñas cartitas y son de los pequeños del para niños. Son 44 cartitas y son así pequeñitas. Y lo que nos dicen estas cartas es, dice un verdadero amigo, escucha tu sentimiento. Aquí nos quieren decir, obviamente, que normalmente los niños siempre tienden a decir sus sentimientos y la verdad como adulto tendemos a hacerlos menos, así como que ahí sí ya ándale pues y les damos como el avión. Bueno, aquí en México se ocupa así como que te doy como así, ah, sí, ya cállate, ¿no? Entonces ser como adultos es como también volverse a sus amigos, escucharlos con el corazón, ponerles atención, no solamente decirle ay sí ya, como para que nos dejen en el celular, por decirlo, visto así como que ay sí sí ya, y se sigue, ¿no?, en su trabajo, en su celular, en lo que están haciendo. Y lo que aquí nos dicen que pues si verdaderamente, ya sea que sea tu hijo, sea tu sobrino, sea tu
lo que un amiguito nada más pequeñito que anda por ahí jugando, que siempre lo escuchemos y escuchemos sus sentimientos, porque vamos por el mundo sin escuchar eso que nos están diciendo los niños, y ellos se expresan demasiado cuando nos dicen algo, en el sentir, simplemente como te van diciendo, ay mira, es que ve mi cuadernito, o lo que tú sientas que le tengas que decir, y si no sientes en ese momento algo, tú deja que él te empiece a decir, y como decíamos ayer, desde la inocencia, los niños iluminan el lugar, abren tu corazón y nos ayudan a dar ese siguiente paso, y sobre todo ser amables con ellos. Porque ellos sienten cuando una persona en verdad les abre su corazón y los escucha, y cuando al revés, pues nada más como que les da el avión y no escucha sus sentimientos. Entonces aprendemos a escuchar obviamente a los niños y también a los adultos, que nos convertimos muchas veces en niños, que tenemos muchas penas, que vamos por el mundo queriendo que alguien nos escuche, pero no nos acostumbraron a nosotros a escuchar desde el corazón. Entonces vamos a hacer esa tarea de escuchar a los niños y a nosotros, pero desde nuestro niño interior, de niño a niño, y abrir los sentimientos y escuchar con el corazón. Esa sería la tarea interesante. Muy bien. Emelis me está pidiendo la oportunidad de dar un disclaimer en este momento, que es una nota aclaratoria al respecto de lo que está pasando en el momento de la sesión. A ver, adelante. Aquellas personas que ya están, se están enfocando en que sus mensajes sean de más de un renglón, muchas gracias, porque ya estamos viendo que ya se están aperturando a escribir un poco más sus, describir más su situación. Para aquellas personas que están enfocadas en preguntar por terceras personas, les recordamos que no podemos darles respuesta a estos mensajes, ya que las personas por las que están preguntando no han dado su autorización. Es mejor que aprovechen esta oportunidad enfocando la pregunta a qué pueden ustedes o de qué manera ustedes pueden apoyar o ayudar a estas personas para pasar por esta situación. Muchas gracias. O yo nuevamente, pero le voy a regresar los micrófonos a ella, así que abusada, porque llegó el momento del glosario. Y el término que se me ocurrió es el que estaba diciendo Roxanne dos veces o tres: dar el avión. ¿Qué es dar el avión? Bueno, es una parte muy de nuestro país, en México, que quiere decir que no le estás dando la atención debida a lo que te están diciendo. Como normalmente llamamos, es tirar de a loco, o que ignorarlos, o que es ignorar, así, pueden ser tirar de a loco e ignorar, que no tienes ninguna decisión en poner atención a lo que te están diciendo, y mucho menos estás comprometido a hacer lo que te están sugiriendo. Eso es lo que normalmente llamamos tirar de a loco. Dar el avión. Dar el avión, tirar de a loco e ignorar. Que para todos es lo mismo. Sí, aunque lo más interesante aún sería pensar, ¿cuál sería el origen de decir dar el avión? ¿Alguien lo conoce o se lo ocurre? A mí se me ocurren dos posibilidades. La primera, tú haces un avioncito de papel, se lo das al otro para que se empiece a jugar con él. Como dices, ya me lo quité de encima, ya te doy el avión. La otra es, va pasando un avión arriba y uno está platicando con él y de repente empieza uno a poner la atención al otro y le da uno el avión como diciendo, mira el avión, ahí va, con tal de que ya el otro ya se calle o ya se vaya por otro lado, algo así, hacerle a loco, vamos, jugar con él de alguna forma. Se me ocurre, quién sabe, si alguno tendrá otra hipótesis, estaría muy bueno verlo. Uh-huh. Bueno, seguimos con Galata, por favor. Angie Alvear dice, hola, me gustaría saber si obtendré el empleo directo en Banamex. Nos pone sus datos, pero no son necesarios. Es lo que dice Arcángel Uriel, es que dice las puertas comienzan a aperturarse, dice ahí en diferentes partes, dice sobre todo porque comienzas a mover viejos patrones que permanecen en ti. Ese cambio de pensamiento, cambio de paradigmas, date esa oportunidad de ir más allá, dice, porque no solamente te puedes centrar en un punto, sino comenzar a aperturar más posibilidades. Dice, pero si realmente eso es lo que deseas, dice, piensa acerca de que ya lo tienes y desde ahí comienza a avanzar. Eso es lo que dice. Bueno, Mónica Gitzel escribe en la semana también y dice, hola, quiero saber qué me dicen los ángeles sobre mi salud. Me duele mucho el estómago. Ningún médico sabe ayudarme. Gracias y bendiciones. Bueno, permíteme. Roy es un angelito precisamente. Él sí sabe mucho de estas cuestiones. ¿Qué será lo que tiene? Y ahorita pasamos con los angelitos.
¿Cuál es en concreto? Me duele mucho el estómago, ningún médico sabe ayudarme. Ah. Bueno, pues mira, si tienes también dudas más en extenso, puedes consultar un libro que se llama El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades, así como también hay otro de muy fácil acceso que se llama Tú Puedes Sanar Tu Vida. Ambos los puedes descargar en internet. Bien, generalmente esa parte está asociada con el chakra de las emociones, que es el segundo chakra. Y bueno, justamente es porque somos personas muy aprensivas que reaccionamos a todo lo del mundo exterior, por así decirlo, no ponemos filtro. Y ¿cómo no le damos el avión? No le damos el avión justamente porque lo asimilamos como si fuera nuestro. De los acuerdos, de los cuatro acuerdos, es no suponer cosas. Entonces, bueno, no hacer conclusiones precipitadas. Dos, si existe también este tipo de reacciones, pues recuerden que no, el mundo no nos mueve, ¿no? Entonces, principalmente hacer respiraciones profundas para cambiar la energía, y también es necesario fortalecer el abdomen físicamente. ¿Por qué razón? Por ejemplo, las personas cuando están frente a público, los maestros o personas también que se dedican en el medio del espectáculo, por ejemplo, arte circense o teatro, esta área es la que deben de fortalecer y proyectar desde ahí, porque desde aquí son las emociones, y como también están expuestos ante el público, pues es donde reciben todo lo demás, y es desde ahí donde pueden hacer toda la transmutación para permear la energía que quieren proyectar hacia los demás. Recuerden que ya sea un maestro o un actor, frente al público tiene que cambiar la energía e introducirlos y meterlos en ese estado mental. Entonces, bueno, lo que podría ser indicado es, uno, que estés atenta a tus emociones; dos, no suponer; tres, también siempre respirar; y cuatro, justamente trabajar. Recuerda que lo que te choca, te checa. Entonces, ¿por qué razón sintoniza contigo esa emoción? O sea, ¿qué es lo que ocasiona en ti algún efecto, pues, primero emocional y después fisiológico? Muy bien, muchas gracias, Ruth. Ya ve con si sabe. A ver qué dicen los angelitos. Sí, lo que dice Arcángel Rafael es que te permitas perdonar y liberar. O sea, muchas veces vas conteniendo esa información, esa energía en ti misma, y el estómago comienza a resentirlo. Date esa oportunidad de perdonar, de liberar, y sigue adelante. Dice, no contengas lo tuyo ni de los demás, porque cada quien se debe de hacer responsable de esas cosas, así que date esa oportunidad de ir liviana e ir feliz. Es lo que dice. Ana Yancy David Espino Barros nos escribe y dice: hola, buenas tardes. Tuve un sueño. Dormía bajo un árbol de manzanas. Al despertar yo podía percibir todos los aromas y sabores. Corté una manzana y se la di a alguien para que se la comiera. Yo sentía mucha paz, felicidad, la naturaleza y yo éramos uno. ¿El sueño era algún mensaje que me querían dar los ángeles? Bueno, sí, te lo voy a decir yo. Mira, para empezar, da gracias de que no te cayó en la cabezota como Newton. Porque si no hubieras tenido que hacerte cargo de reescribir la ley de la gravedad y todo ese tipo de cosas. Qué bueno, te salvaste de eso. Las manzanas, como te lo bien va a decir Mayo o Roxanne, que ellos tienen un procedimiento de dulcificación muy bonito y de que las cosas se vayan muy bien. Las manzanas son eso precisamente, un símbolo de manera de hacer que las cosas se den más dulces, más suaves, mejor. Si te has soñado debajo de un árbol lleno de manzanas, pues se requiere mucho eso en tu vida. Dulcifícate lo más posible, vuélvete lo más amable posible, lo más abierto con la gente, abre tu corazón lo más que se pueda. Y bueno, por ahí va la cosa. Te va a venir muy bien hacerlo y tienes facultades para ello. Se te está diciendo, tú puedes, hermanito, hazlo. Ahorita te viene bien que lo hagas. Y bueno, respecto al procedimiento, creo que ellos se las pueden dar y a todos les va a servir. Así que papel y lápiz, porque lo que están van a decir está muy bonito y sí funciona. A ver, ¿quién la da? ¿De las dos quién la da? Oxange. ¿Procedimiento para qué? Para limpiarte con las manzanas, canela. Ya. Ok, ahí pones hervir un litro de agua, ya que esté hirviendo el litro de agua, le echas o antes la manzana con la canela y le apagas al fuego, y ya que le hayas apagado le pones miel y con esa esperas a que se enfríe un poquito, y cuando te bañes al terminar te vas a dar como un baño con esa agüita. Ah, bueno, yo lo que hago es también, se me olvidaba, es como santificarla, pensar que esa nos va a ayudar
ayudar a eliminar pues toda energía negativa, tanto mental, física, etérica, cualquier cosa. Es como bendecir esa agua, y ya que te caiga así en la cabecita, vas a sentir como que te... y el cabello también te lo hace bonito, por cierto. También lo que nos ayuda es a limpiarnos energéticamente, se siente uno más livianito, y cuando nos sentimos más livianos, bueno, vamos avanzando y todo va fluyendo, y es como una limpieza energética, emocional, todo ese tipo de limpieza que necesitamos todos. Y es hacerlo pues cuando nos sintamos cansados, sobre todo, pues es como si fuera, nos bañamos todos los días, y energéticamente pues también tendríamos que hacerlo todos los días. Entonces pues esa es la receta. ¿Le pusiste la canelita? Sí. Muy bien. Sí. Es importante la canelita porque hasta canciones le hacen a la flor de la canela, imagínense. Vamos ahora con Gálata, por favor. Miller Carmona dice: estoy muy triste porque tengo muchas deudas. Quisiera saber hasta cuándo tendré descanso. Me gustaría que contestara el Ángel Miguel. Siempre estoy con él. Muy bien. Lo que dice Arcángel Miguel es que sé que confíes, dice, las cosas se van dando y se van resolviendo, pero necesitas comenzar a confiar en que es así. Cuando dejas a un lado esa idea que tienes acerca de la carencia, nuevas cosas comienzan a llegar, pero date esa oportunidad de recibir y de comenzar a alegrarte por cada pequeña cosa. Agradece las bendiciones y siempre siénteme junto a ti, porque te puedo ayudar con la voluntad y con la apertura de camino, si así lo deseas. Eso es lo que dice. Yolanda hace rato también escribió en la semana, hace rato que escribió, y dice: mi problema es de pareja, tengo mucha inseguridad conmigo misma. Vamos a darle algún consejo o algo, porque pues no solicitó nada, simplemente nos informó, nos damos por enterados, pero vamos a ayudarla, porque necesita de sentirse de una forma así. Bueno, se intentó abrir, lo intentó, para la próxima sí lo logra bien, a ver que le diga a alguien algo. Por favor. ¿Alguien yo? Lo que dice Arcángel Uriel. Alguien de los que tú contactas. Okay. Arcángel Uriel dice que comiences a fortalecer esa parte de confianza contigo misma. Dice, la pareja refleja mucho de cómo te estás sintiendo tú, sobre todo porque se convierte cualquier persona en un espejo, así que mientras tú te sientas aislada o con esa sensación de victimismo, las personas van a reflejar en la contraparte que te hará sentir más de esa manera. Así que comienza a resolverlo dentro de ti misma y las personas que se acerquen van a cambiar de manera de expresarse contigo. Pero haz primero esa introspección y después se sale a la luz para que las cosas se manifiesten desde toda esa completud. Bueno, vamos ahora con un mensaje de maestro también. Esta vez el maestro Yaka Samajarta, quien nos hace el favor de darnos un mensaje cada semana. Por favor. Dice: si se visualizan sobre una gran pirámide, verán una gran luz arriba. Dice, esa luz comienza a aperturarse mucho más, sobre todo porque a nivel vibracional las cosas se van dando. Pero muchas veces tienen esa inercia de ver hacia lo menor. Dense esa oportunidad de brillar, de ir más allá, y de esa manera las cosas se dan de manera global, porque muchas veces simplemente ven una partecita y llegan a deslumbrarse. Se véanse como algo completo y desde ahí avancen. Cuando cada persona va dando todo de sí, empieza a ver que hay esa gran posibilidad de comenzar a iluminarse, a reconectarse con la unidad y desde ahí comenzar a darse, a compartirse con los demás. Eso es lo que dice. Dijo, dense la oportunidad de qué? De darse, compartirse con los demás. De brillar. La frase que usó, dense la oportunidad de brillar. Pues hombre, vamos a hacerlo. Acuérdense, traducido al idioma de los de aquí, dense la oportunidad de brillar es brillen. Órale, empecemos a brillar. Porque sí, ya es tiempo, ¿no? Vamos a seguirle, a ver qué más hay por ahí. María Luisa Solimano dice, hola, de Perú. Mensaje para mí de mi misión, por favor. Ahí lo que dice Arcángel Miguel es que comiences aperturando esa confianza. Dice, en ciertas cosas confías bastante
y en otras no tanto. Y se hace que todo se vaya equilibrando y desde ahí comienza a avanzar, a hacer esa conexión para que las cosas comiencen a darse. Ten esa certeza acerca de todos los pasos que vas dando para que todo entre en ese punto medio y todo comience a avanzar. Se date esa oportunidad para que las cosas comiencen a manifestarse de la mejor manera. Si después de eso ya empezarás a vislumbrar más acerca de tu misión. Eso es lo que dice. Date esa oportunidad para que las cosas comiencen a aperturarse de mejor manera. Es dátela, pero sea, hazlo. Ya. Te lo dicen así para que respeten tu libre albedrío, pero es como decir, ¿quieres solución? Hazlo. Date esa oportunidad, como dicen ellos, ¿no? Bueno, gracias al maestro Yacazamajarta por el mensaje que nos dio también. En la semana también escribió Azul Sol. Ella es constante en sus escritos que nos manda, aunque a veces se pierde por ahí porque se va a España o se va a Alemania o se va a Colombia, pero bueno, de vez en cuando nos escribe y nos dice: hola, su majestad, ¿cómo está? Buenas tardes a todos ustedes. Hace aproximadamente 6 meses que vengo notando que se me cae el cabello. Roy, ¿qué le dirías? Consiga el remedio y se lo vea. No, bueno, ahorita les voy a explicar en mi caso por qué razones, que lo cual también tenemos que trabajar. Claro, muy bien, bien. Entonces, mientras el señor aquí presente les explica, vamos a terminar de leerlo. Dice: hace aproximadamente 6 meses que vengo notando que se me cae el cabello. No solo cuando me baño o me peino, sino que luego con hacérmelo para atrás o meter las manos dentro de mi pelo, se me quedan algunos cabellos en la mano. ¿No estará en terapia esta de radiaciones, a lo mejor? Porque no, es quimioterapia. Por tiroides. Ah, bueno, ahorita vemos. Déjame, termino de leerles. Entre mi pelo se me quedan algunos cabellos en mi mano. Esto me asusta, pues si bien en alguna otra época notaba que se me caía, al usar algún shampoo contra la caída del cabello después de unos días, se detenía. Pero en esta ocasión ya he utilizado 2 productos. El que antes me ayudaba y otro más, pero ahora no he notado que me sirva y sí me preocupa. Una mujer pelona, imagínense. Se preocupa. Pero bueno, en fin, pues Sinead O'Connor no se preocupaba tanto. He leído que uno pierde entre 100 y 150 cabellos diarios por épocas y que eso hace la renovación del cabello. ¿Es cierto eso? ¿Tomaste nota? Sí. Luego, en mi caso es otra cosa lo que me lo está originando. Agradezco mucho su respuesta y bendiciones. Pásenselo a Roy, por favor. Bueno, pues mira, en mi caso, si bien pueden haber cierta predisposición genética, bueno, las personas con mucho vello corporal, pero aquí, bueno, más bien también es por esta idea de separación. La cabeza representa... pues justamente donde están alojados todos los pensamientos, y pues el último chakra es el chakra corona, el que nos conecta con el superior. Entonces, pues en mi caso es algo que he tenido que fortalecer, la unión con lo espiritual, o sea, de que no estamos separados de la fuente. Y bueno, viene también de temas de la infancia que pues me he dedicado a resolver. Y bueno, ahorita los maestros también nos comentarán, tanto para ti como para mí, qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Ahí lo que dice Arcángel Miguel es que es también la confianza. Muchas veces no se siente ese arraigo, esa comunicación. Dice, sobre todo hacia lo espiritual, dice, esa soledad, esa sensación de pérdida, dice, es esa pérdida de las antenitas. Recordemos que la importancia del cabello son como receptores acerca de la conexión con la divinidad, por eso muchos se dejan crecer el cabello, así pasa. E inclusive hay otros que cuando hacen ciertos ciclos, cambios, cierre de ciclos, lo que hacen es cortarse el cabello. Inclusive hay muchas personas que cuando terminan con una relación se cortan el cabello y ya es señal de un nuevo ciclo. Dice, así que comienza a liberarte acerca de sentir ese apego acerca de ciertas cosas. Simplemente comienza a sentirte segura, acompañada. Y se comienza en un paso a pasito para que sientas que no hay nada que se ha perdido. Y no te preocupes porque eso...
es un solamente un paso, simplemente comienza a sentir que estás acompañada y que tienes esa sensación de que las cosas van a suceder y se van a dar a muchas más cosas. Eso es lo que dice. Emelis, que es la bruja de la mesa en esta ocasión, sí. Bruja de menjunjes y de pócimas, sí. Les va a dar una receta que... Bueno, es que ellas dos son brujas de manzanas, sí, como la de Blancanieves, ¿se acuerdan? Yo ella soy de herbolaria. La de herbolaria del perol grandotote, así que... El perol que le da vueltas como la de... Le hacen falta más vueltas. ¿Con qué sentido? A ver, empecemos bueno, con ella. Yo también en algún punto tuve ese mismo problema, en mi caso fue por tiroides. Si te vas al libro que recomendó Roy, ahí vas a ver de qué tiene que ver, mucho tiene que ver la tiroides con la pérdida de cabello, pero también como mencionado May en tu canalización y Roy, es la conexión con lo espiritual. Entonces lo que a mí me funcionó fue preparar un shampoo, vas a buscar un shampoo de 250 mililitros que tenga la menor cantidad de químicos posibles, ahí en el súper encontrarás alguno, si no el más puro. Y busca o consigue donde estés aceite esencial grado terapéutico. Vas a ponerle 10 gotas de romero, 10 gotas de salvia y 10 gotas de cedro. Si no encuentras cedro, puede ser ciprés. Los mezclas en el shampoo y con ese te lavas el cabello. Cada tercer día, no tiene que ser diario, porque si no también vas a ir quitando ciertos nutrientes que tiene el cuero cabelludo. Dejas reposar la mezcla unos 3 minutos en tu cabeza y luego lo enjuagas. Recuerda no lavar el cabello con agua caliente, tiene que ser simplemente templada y al final dar una enjuagada con agua fría. Y con eso vas a ir notando que hay un cambio en tu cabello. Bueno, el maestro más sabio de esta mesa, que es el guagua hermoso, nos va a dar un mensaje. Sí. El maestro de la inocencia. El guagua hermoso. Sí. Lo que él dice es que... Dice, la apertura y la conexión siempre da buenos resultados. Dice, pero tienen tanto miedo de aperturarse y de verse a sí mismos que muchas cosas son las que han negado. Se dense esa oportunidad de comenzar a verse con inocencia y ver que son capaces de expandirse. Dice, cuando cada uno se va abriendo y se ve desde esa conexión con la divinidad, dice, es mucho más fácil que comiencen a percibirse desde el amor y desde la unificación, dice, comiencen a verse de esa manera. Eso es lo que dice. Gracias, guagua. Qué guapo. Mira qué lindo. Véanle la carita. No, véanle la carita. La pose así de... Sí. ¿Qué se trae? Sí, que se me queda viendo. ¿Qué tanto me admiran? Mortales. Es que a él no se le cae el cabello por eso. No se cabello. Bueno, vamos ahora con Gálata, por favor. Prince Ligia Rodríguez dice, hola, buenas tardes. Desde niña estoy soñando con la Virgen María, pero no sabía quién era hasta que se me apareció. Me dice algo, pero no entiendo. ¿Podrían preguntar a Madre María si me dice algún mensaje? Y también saber sobre mi salud. ¿Qué pasa con la salud? Lo que dice la Madre María es que no te preocupes, dice, las cosas se van resolviendo y van llegando nuevas cosas. O sea, sobre todo ve esa luz que tienes, date esa oportunidad de ir más allá de lo que has creído. O sea, porque muchas veces están ahí las respuestas, pero tú las dudas tanto que no tomas esa oportunidad. Date esa oportunidad de comenzar a ver las cosas de una nueva manera. O sea, poco a poco encontrarás las respuestas si así lo deseas, porque si te vas... cerrando, dice, muchas cosas se van quedando afuera, dice, ábrete para que todo eso vaya llegando. Y acerca de la salud, lo que dice Arcángel Rafael es que te des esa oportunidad de comenzar a verte desde la inocencia y desde la salud. Desde ahí todas las cosas comienzan a restablecerse. Se empieza a cambiar el pensamiento acerca de qué es lo que crees que ha pasado y lo que ha pasado, lo que crees que te han hecho otros. Te simplemente perdona y comienza desde cero para que nuevas cosas vayan llegando. Yo les quiero recomendar, por favor, que dado que el tema ha salido dos o tres veces hoy, relativo a la inocencia, al guagua precisamente lo presentamos como el inocente en la mesa,
El otro inocente de la mesa se los voy a presentar. Una, dos, tres. Sin subtítulos. Bueno, pero no hace la gana, la verdad. Que escuchen y vean la transmisión que se hizo anoche de nuestra sesión de mensual de cuarto mes, de cuarta semana de mes. Cuarta semana de mes. Último viernes de mes, que es cuarta semana del mes. Entonces, para que vean ustedes el tema de la inocencia, cómo lo tratamos, es muy interesante, es muy importante. Está en esa misma página, nada más terminando esta transmisión si quieren, si tienen tiempo, si no en otro momento. Búsquenla, está por ahí, y escúchenla, porque si ayer no tuvieron oportunidad de escucharla, no quiero que se la pierdan. Es muy importante lo que se dice ahí sobre la inocencia. Y los maestros nos están, el maestro San Germán, por ejemplo, habló de regresión a la inocencia. Entonces, vamos a tomarlo en cuenta, por favor. Y bueno, seguimos con Galata. Maggie Orozco dice, hola, ¿qué tal? Me siento mal, pues el papá de mi hijo tiene otra familia y a mi hijo no lo toma en cuenta casi. Aparte que nunca tiene tiempo ya ni dinero para apoyar con el bebé. Lo que me entristece es que él dice que mi bebé no le inspira sentimientos, pues él tiene 3 hijos con su familia. Por más que trato que se interese en él, de plano dice que solo debo preocuparme de que él me pase dinero. ¿Y cuál es la pregunta o qué? La puso después. ¿La puso después? ¿Qué dice? A ver. Digo, a mí ya se me borró, pero sí preguntaba qué podía hacer ella al respecto. Algo así. ¿Qué podía hacer ella al respecto? Ok. Sí. Entonces sí. Okay. Ahí lo que dice Arcángel Miguel es que liberes la situación, se quitan las expectativas de cómo crees que debería de ser un padre. Dice, yo sé que ustedes están acostumbrados a algo, pero comienza a liberarle esa etiqueta. Velo como alguien inocente y quien no tiene una expectativa o un papel que cumplir. Se simplemente libéralo y poco a poco ve cómo se resuelve la situación. Pero quita todo ese peso de emociones, todo ese enojo, hazlo a un lado, transmútalo para que la situación vaya avanzando y sobre todo para tu hijo, para que él aprenda también a perdonar, a liberar y a sanar toda esa relación. Eso es lo que dice. Bueno, muy bien. Emelis me está haciendo señas, así es que le voy a pasar el micrófono. Sí, estaba haciendo señas, sí, de dedito y toda la cosa. Mira, no. Hace de dedito, ¿ves? Es que ya no me están apareciendo los mensajes de... No sé si ya se cayó mi red y es lo que estaba tratando de averiguar. Sí, seguían apareciendo los mensajes de nuestros pues invitados. Pues mira, el hecho es que para no gastar tanta amplitud de banda, pues yo, por lo menos yo no me conecto ahorita directamente. Tú sí, porque estás dando respuesta. Pero si alguien más se ha conectado, pues díganle a Melissa. Ya me dice. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces miren, les voy a leer esto que escribió Pau Vergara en la semana. Ella nos dice, buenas noches, gracias por sus enseñanzas. Quisiera entender por qué se sufre tanto ante la pérdida de una mascota. Este domingo perdí a Tobías. Él era toda dulzura, inocencia, tan amoroso, mi vida, mi cielo. Quisiera saber cómo se sana ese dolor, por favor. No puedo dejar de llorarlo. Buenas noches desde Argentina. Te entiendo perfectamente, a mí hizo una chille por mis perritos, no sé cuántos años. Todo, ¿verdad? Bueno, a ver qué nos dicen. Lo que dice Arcángel Ariel es que sientas esa conexión. Dice los angelitos, los animalitos tienen esa conexión con las personas más allá de los sentidos, más allá de lo racional, que por eso se vuelve parte de la familia y parte de tu propia esencia, es una extensión de ti. Y se comienza agradeciéndole todo lo que te dio y simplemente comienza a sentir esa conexión. Dice, la conexión siempre permanece, así que no sientas que algo se perdió. Dice, aparentemente en el mundo las cosas se van dando, un ciclo termina, pero no lo veas desde ese punto y desde la tristeza. Se comienza a recordar lo mejor de esa conexión y siente en tu corazón esa conexión. Dice, eso debe ayudarte a comenzar a sentirte acompañada. Porque las cosas nunca se pierden. Eso es lo que dice. Le voy a dar un consejo yo a ella y a cualquiera de nosotros. ¿Tienes un inocente en tu vida o no? Sí. Dale gracias a Dios. Adóralo. Quiérelo mucho. Procúralo lo más que puedas. Un inocente. ¿A qué me refiero con un inocente? A ver, ejemplos. Por eso les decía que vieran el programa de ayer. Pero a ver, ejemplos. Un inocente en tu vida, ¿quién sería? Yo no soy un perrito.
perrito, una mascota, un niño, plantas, un árbol. Un árbol, sí. Sí, la naturaleza misma, sin inocencia. Como de síndrome de Down. Autistas que tienen como la inocencia, o hay personas que, por decir, no tienen ni autismo ni nada, pero en sí ellos son inocentes, lo ven así, y aquí en el mundo nos han dicho, bueno, pues es que tú no tienes esa malicia, por decir que eso les es, entonces tú eres inocente. Entonces, aquí lo que tratábamos de decir el día de ayer era que todos somos inocentes, es volverlo a sentir desde la inocencia, de volvernos a esa niñez, que como éramos felices, no necesitábamos nada, no íbamos con expectativa, simplemente es ser feliz y ya. Fácil, pero sí, véanlo, por aquí está bajito nuestras charlas temáticas del cuarto viernes de cada mes, y bueno, la verdad estuvo muy buena, hablamos sobre en qué nos ayuda la inocencia, qué es la inocencia. Sandy iba a decir algo. Ah, no, yo nomás le iba a decir que subiera el volumen porque luego nos están diciendo que no oyen. Sí, le estaba hablando bajito. Regresémosle la cámara a Sandy porque ella le toca la presentación de su primera majestad de esta noche. No da tiempo de ir al baño, chicos, así que prepárense. La sección de... Ah, ok, bueno. Querido auditorio, me dirijo a ustedes de esta manera, con todo respeto, ¡bravo!, haciendo gala de estas palabras para anunciar la sección tan esperada, por siempre querida como de todos, ser, que la van a extrañar, y que la van a extrañar, así es que aprovechenla. Viene con ustedes, ¡Lucia! En adelante nos va a sobrar tiempo en las transmisiones, ya venimos. Pero hoy nos va a faltar, ni modo, pero venga. Para que vean. Bueno, no, el decreto del día de hoy viene inspirado también en el libro de Un Curso de Milagros. Y dice: yo soy decretando en mi vida el pide y se te dará, como un regalo de amor a mí misma. Así es, así es, así es ya. Esto para mí quiere decir que el que pide, recibe. Pero ¿qué estamos pidiendo? ¿Y cómo lo estamos pidiendo? ¿Y desde qué punto lo estamos pidiendo? ¿A qué le estamos dando nuestro enfoque y toda nuestra fuerza? Recuerden que tanto pensamiento como palabra como sentimiento sale de nosotros y regresa multiplicado. Así que la invitación es a sentir, a pensar y a hablar de la manera más positiva, primero para nosotros y luego para compartir con los demás. Hasta ahí mi decreto. ¡Ay, ay! Todavía no me paraba ni para ir al baño. Bueno, pues. ¡Viste! ¡Qué bueno! Tus desvelos no han sido en vano. Eso iba yo a decir, mis desvelos no van siendo en vano, ¿vale? ¡Qué bueno, qué bueno! Pues ahora nos va con Calas, ella nos falta. Analia Barrera dice: hola, buenas tardes. Bendiciones para todos. Les pido a mis guías, ángeles y seres de luz. Últimamente estamos con discusiones con mis hijos. En nuestro hogar últimamente se rompen las puertas. Estamos con problemas económicos. Yo quiero comenzar a trabajar fuera de casa en dar terapias, pero no llega una persona para que pueda mirármelos, me imagino que a los niños. ¿Está bien que los deje solitos? Ya que mi marido trabaja muchas horas en un lugar fijo. ¿Debo quedarme en mi casa realizando adornos de porcelana fría? No sé qué opción seguir para poder fluir en paz. A ver, primero que nada déjame decirle, te felicito, abriste tu corazón. Yo te aplaudo y le pido a los ángeles que te ayuden de la mejor manera posible, porque tú sí abriste tu corazón. No es nada más, dame un mensajito. Sí. Es sobre lo económico. No, tú sí te abriste. Felicidades. Vamos a ver qué te dice. May, por favor. Sí, lo que dice Arcángel Miguel es que el que se estén rompiendo las puertas indica esa ruptura de las barreras que muchas veces se ponen dentro de la familia y dentro de uno mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces dudas acerca de las cosas, cómo se deben de dar, y no se muestran cómo son entre las relaciones familiares. Se comienza a aperturarte y ya te vas dando cuenta de que hay cosas que hay que sanar, que hay que liberar y sobre todo comenzar a dejar entrar a otros a tu vida para que las cosas se vayan manifestando de mejor manera.
acerca del trabajo, dice que pidas que esa persona llegue para que te ayude a cuidarlos. Dice, quizá no de manera como te lo estás imaginando, pero sí que se dé esa oportunidad de que ellos se ocupen de nuevas actividades y tú también puedas comenzar a activar ese trabajo, dice, con otras personas, dice, pero sobre todo comienza contigo misma para comenzar a aperturar esos caminos y esas oportunidades de ir más allá. Eso es lo que dice. Me toca a mí. Ileana García Salazar dice que dijo que se abrió. Me han dado cuenta que no. Pero bueno, vamos a ver. Hola, para la canonización de mañana, es decir, para hoy, sábado, quiero preguntar si es buena la decisión que he tomado o debo dar vuelta atrás. Gracias, Mayuris. Lo intento. Comparen con la manera en que se abrió la persona anterior. Y ella dice, ¿es buena decisión que tomé? No nos dice qué decisión tomó, no se abre. Pero bueno, hay quienes lo quieren entender. Vamos para allá. Ahí lo que dice Arcángel Miguel es que confíes en la parte que te ayudó a tomar esa decisión. Dice, hay muchas alternativas, pero siempre que decides desde el corazón es más fácil que fluya. Dice, no tanto de si se va a dar exactamente como tú te lo imaginas, pero sí date esa oportunidad de seguir adelante y de comenzar a aperturar nuevas puertas. Dice, para que comiences a encontrar ese punto que te ayuda a manifestar mucho más. Eso es lo que dice. ¿Galata? Maggie Orozco dice, quisiera un consejo. Todo esto me tiene deprimida con sentimientos encontrados. ¿Qué es todo esto? ¿Qué? ¿Cómo? Pues así está la pregunta, entonces. Yo ya le pedí dos veces que nos aclarara. Bueno, entonces vamos a esperar a que ella nos aclare qué es todo esto. Esas dos palabras que usaste, como para decir, no les digo más, todo esto. Abre tu corazoncito, hermanita. En eso vamos, ¿sale? Y con gusto te respondemos. Bueno, síguete adelante con otra, por favor. Lupex González dice, hermoso grupo, un abrazo desde Jalapa, Veracruz. Gracias. Tengo una pregunta. Tengo un proyecto de negocio. Quiero saber si será posible para mí. Ahí lo que dice Arcángel Uriel es que comiences a moverte como si ya todo estuviera dado y hecho. Sobre todo porque necesitas sentirte como si ya todo estuviera de pie. Date esa oportunidad de seguir adelante y de comenzar a mover las cosas. Que poco a poco encontrarás las respuestas, pero necesitas comenzar a andar el camino para acercarte a esa solución. Eso es lo que dice. Escribió en la semana una mágica persona, Maga, Maga. Dos veces Maga. Es muy mágica, por eso digo. Maga al cuadrado nos escribió y dice, hola, soy Maga al cuadrado. Me gustaría saber si mis ángeles que me acompañan tienen algún mensaje para mi corazón. Que esta energía que me invade nuevamente tiene algún sentido para comunicarme algo. A ver. Lo que dice Arcángel Miguel es que te dé esa oportunidad de ser el canal que tanto has dejado a un lado. Dice, te llegan esas certezas y esos mensajes por una razón, dice, pero necesitas comenzar a estar en equilibrio y tomar esa decisión de avanzar en ese sentido. Dice, si no le encuentras un propósito, se va a ir condensando ahí la energía y por eso sientes esa opresión. Se comienza a dar esas señales como te van llegando, así como en algún momento lo hiciste. Entablar esa relación entre una y yo, ser el puente. O sea, cuando le llega un mensaje a otra persona y se nota de manera evidente, se apertúrate para lograr que la otra persona comience a moverse y reciba esa luz de ti. Eso es lo que dice Arcángel Miguel. Dice que escribió nuevamente Eric Martínez desde Sutak Mahal allá en la India. Y y nos hace muy buenas preguntas él siempre, así que esta sí va de más barato por docena, así que vamos a tomarnos una por una. Vamos a ir de aquí a las 8 de la noche, vamos a abarcar tus preguntas porque son un montón. No se crean, voy a ir rápido. Buenas tardes a todo el equipo del EMDU, en especial al cumpleañero y Bitleman Staff. Bueno, eso fue desde la semana pasada, pero ahora es al mañanero. Abusando de su confianza, quisiera hacerle tres consultas el día de hoy. Uno, fíjense qué buenas preguntas, para que vean cómo cuando la gente se abre, qué cosas pueden salir. Uno,
hablando del Maestro Jesús y sus reencarnaciones en otros planetas. El Maestro Sri Yukteswar, quien por cierto fue el maestro de Yogananda, también habla en el libro Autobiografía de un Yogi sobre encarnaciones en otros planetas. ¿Podría el Maestro Sri Yukteswar hablarnos sobre cómo es la vida en otros planetas y hacernos saber qué se necesita para reencarnar en otros planetas? Primero esa es la primera. Sí, vamos por partes. Lo que dice el maestro es que, dice, para reencarnar en otras partes del universo, dice, desde antes de que comiences a hacer tu plan de vida, se lo puedes decidir. Dice, cuando deciden encarnar en otros lugares más sutiles, se requiere tener cierta liberación. Dice, la vibración dentro de la Tierra es muy baja. Dice, en otros lugares es más fácil poder encarnar, es más fácil estar en esa energía, dice, así que es fácil que se adapte. Y dice que la vida en otros planetas es de esa manera, dice, es más liviana porque no se tiene un cuerpo tan denso como en la Tierra, la separación y la soledad no se da de manera tan intensa, sino que se tiene esa conexión entre grupos y la manera de manifestar es mucho más sencilla. Dice, encarnar en la Tierra es sumamente complicado, pero en otros lugares es todo lo contrario. Pero dice, ya muchos comienzan a recordar y a tener esa certeza de cómo es estar en otros lados. Entonces, simplemente se dan con esas dudas de por qué se da de esa manera y no de otras. Pero ahí tienes una conexión porque ya lo has vivido. Eso dice. Bueno, esa fue la primera pregunta. Y de que, al respecto de que encarnar en la Tierra es sumamente complicado, aquí tenemos a alguien que da fe y testimonio de que sí lo es. Es la vez que encarna en la Tierra desde una galaxia muy lejana, de puros sabios que se saben super sabios y que quién sabe por qué la mandaron, pero ella quiso venir y está aquí. Y se le hace complicadísimo entender todo, ¿o no? Sí, sí, se ha hecho complicado y hasta ahora lo entiendo. Ahora que estamos teniendo la oportunidad del contacto con nuestros hermanos galácticos, se me ha hecho muy difícil hacer conexión con la Tierra, hacer conexión con otras personas. Siempre el sentimiento de vacío y de soledad. Entonces, bueno, hablábamos de que este es el planeta más denso, pero estamos aquí por una razón. Y ya entendiéndolo, empezamos a amar y a disfrutar todo lo que la Tierra nos puede dar. Muy bien, muy bien. Era para poner el ejemplo de que lo que dice el maestro Lutero sí es así. Como si pudiéramos dudarlo. Más bien porque tenemos un caso aquí. Ahora, sigo con la segunda pregunta de Eric Martínez. Él dice, ¿o acaso es que estamos condenados, entre comillas, condenados a reencarnar sobre este mismo planeta para siempre? Creo que ya se implicó en la respuesta, sí. Pero si algo quiere decir el maestro, pues que lo puntualice. Pásensela, por favor, la cámara. Dice que es tan complicado como tú mismo lo quieras ver. Dice, si no, es simplemente ponerte un reto o decidir por algo más. Dice, pero todo está en ti. Eso dice. Bueno, y sigo con las siguientes preguntas de él. Con respecto al maestro Tesla, se decía que él tenía una fuerte superstición. Él le llama superstición. Yo le llamaría de otra forma, pero vamos a dejarlo como él lo pone. Superstición. Con respecto al número 3, vivía en el cuarto 333 del tercer piso de un hotel. Su laboratorio de trabajo se tenía que dividir siempre en tres partes, por poner algunos ejemplos. ¿Nos podría decir el maestro Tesla qué significaba el número 3 en su vida? Por favor. Dice que para él era un número de solución porque encontraba que cuando hacía las cosas por tres, las cosas fluían. Cuando decidía de otra manera, dice, no me sentía en paz y las cosas no resultaban de la mejor manera. Había accidentes o había ciertas situaciones que me estresaban mucho. Dice, yo permanecía en lugares donde me sintiera seguro. Dice, de otra manera no estaba. Porque, dice, muchas personas me juzgaban, no me sentía por entero, no me gustaba estar con la gente. Dice, simplemente quería estar en un pequeño espacio donde estuviera en armonía y la armonía yo la tenía con el 3.
se diera de una u otra manera, pero eso era lo que buscaba, que las cosas fueran armoniosas y no en división. Eso es lo que dice. ¿Se acuerdan ustedes aquí, chicos, que cuando les di la clase de los números ontológicos, que son creación mía, les expliqué por qué el 3 es un número de solución? ¿Alguien se acuerda y lo puede decir brevemente o no? Porque es la primera unificación. Es que lo que nos comentaba, nos enseñaba más bien el maestro, es que el 1 es la, obviamente, la unidad. El 2 es la primera separación. Y el 3 es la primera unificación. Por eso el 3 es más importante y es la unificación o la solución desde la mente. Ahora, ¿por qué es unificación? Porque si creas dualidad, cada uno se va por su lado, están polarizadas. Pero si pones un 3, este une las dos polarizaciones. Entonces es un número de solución. Esto es lo que yo les enseñé a ellos. El maestro Tesla lo puso en sus términos, pero tiene un porqué y no es superstición. Es algo muy físico, tangible y hasta de ley universal, si la sabes ver así. Y bueno, les sigo con las preguntas que él tiene, porque sí tiene varias. Así mismo, ¿nos puede aclarar si fue cierto lo que él mencionó en su tiempo con respecto a que logró tener comunicación con seres ajenos al planeta Tierra? Y decirnos cómo pudo obtener dicha comunicación y con qué fines. Lo que dice es que dice, eso era algo natural en él, tener esa conexión con algo más. Dice, las personas que estaban encarnadas eran muy densas, pero esos seres que me daban mensaje, dice, me conocían mucho mejor que otros y dice, si yo confiaba en ellos y hacía cosas, pasaban. Dice, y el mundo, por más que yo les quisiera mostrar algo, me ponían trabas. Dice, así que dice, simplemente pasaba porque tenía esa conexión. Dice, era como respirar, era algo natural en mí, dice, pero era difícil explicarlo a otros. Lo comprendo. Lo comprendo muy bien, Mari, porque es justo lo que a ella le pasa. El maestro Tesla tenía ese don de la comunicación con los seres interplanetarios o intergalácticos. Bueno, y por último, les dije que eran varias. Eric Martínez pregunta también. Finalmente les cuento que mi perrito Totó se enfermó en esta semana y quisiera preguntarle cómo le puede ayudar a sanar rápidamente, así como saber la causa de su enfermedad y saber si lo que la causó fue algún descuido mío. Sin más por el momento, muchas gracias y muchas bendiciones a todos. Lo que dice Arcángel Ariel es que está jalando mucha energía, dice, de ustedes y del ambiente en general. Dale esa oportunidad de estar en lugares donde se pueda contactar con la naturaleza y pueda sacar toda esa energía que va conteniendo. Sobre todo, comienza a ayudarle a liberar esa energía. Puedes darle masajito, bueno, acariciarlo a partir del lomo hacia la cola, como si fuera sacando la energía hacia la cola, toda la cola, para que, imagina que tienes luz violeta en tu mano y de esa manera se va transmutando todo lo que él tiene y lo ayudas a fortalecerse. Eso es lo que dice. Le pasamos la cámara y el micrófono a Sandri, que nos va a hablar del maestro que la semana pasada nos dio un mensaje al final. ¿Qué fue quién? Cha-cha-cha-chan-cha-chan, fue Kutumi. Bueno, el maestro Kutumi ya es un maestro ascendido y anteriormente estaba encargado de lo que es el segundo rayo, el rayo dorado, que es la fuente de la iluminación y la sabiduría. Y es el jerarca del templo de la iluminación en Cachemira. Se habla que tuvo varias reencarnaciones, entre ellas está Tutmosis III, que fue un faraón egipcio, Pitágoras, que es fue un filósofo y matemático griego, y sus doctrinas influyeron en Platón, y fue a estudiar con los egipcios lo que fue todas las matemáticas sagradas y cómo estaban relacionadas con los secretos del universo. También se dijo que fue reencarnación del rey Baltasar, ahí estuvo junto con el maestro Almoira, y él le llevó a lo que es el maestro Jesús un regalo de su nación, que en este caso fue el incienso. También se dice que fue en una vida San Francisco de Asís, que fue el fundador de lo que fueron los hermanos franciscanos y el patrón de los ecologistas. Y también fue Shah Jahan, que fue un emperador mongol que entre sus muchas batallas que tuvo, él amaba mucho a su esposa y él fue el responsable
responsable de construir el Taj Mahal, que es la tumba la cual en honor a su esposa. En sus últimas reencarnaciones se dice que estuvo trabajando muy de la mano con Madame Blavatsky y con el coronel Olcott, y ellos fundaron lo que es la Sociedad Teosófica. Él se dice que también está en un retiro etérico en Shinkansen, en el Tíbet, y que toca un órgano especial que ayuda a todas aquellas almas que están en la transición de la muerte a hacer más fácil este proceso. La llave tonal del maestro Kutumi es la canción de Cachemira, y tenemos un párrafo que muestra un poquito de lo que fueron sus enseñanzas y que habla básicamente en que conforme tú vayas reaccionando a las situaciones de tu vida, se va midiendo un poco lo que es tu nivel de emoción o de evolución. Y esto me hace mucho sentido. Por ejemplo, hay algunos que les dicen en las preguntas, ya te dijimos esto, vuelven a preguntar lo mismo, vuelven a preguntar lo mismo, y no salen de ese ciclo. En ese caso, él dice que ahí no te están juzgando ellos, como siempre nos han dicho, los maestros no nos juzgan, pero simplemente es como un recordatorio de que tienes que avanzar en ese proceso que tienes y que no te tienes que dejar. Muy bien, muchas gracias. Roy, ¿quieres preguntar algo al maestro Kutumi? Sí. Adelante. Bien, bueno, todas las encarnaciones que él ha tenido son muy interesantes, sobre todo en cuestión de desde Pitágoras, o sea, en relación a las matemáticas, hasta también pues estas encarnaciones en donde es más etérico. Bueno, quisiera preguntar, si bien él, no sé si es correcta la información o igual y me equivoco, que él está considerado uno de los reyes magos. Sí, de hecho. Entonces, Baltasar. Entonces, justamente, y también, los reyes magos están asociados con las esencias. Nosotros tenemos la indicación como grupo de usar esta, por así decirlo, alquimia para pues poder transmutar y pues hacer mayor efecto, ya que se nos indica que tenemos que aprender más en relación a eso. ¿Cómo podemos después vincularlo a las matemáticas? Es decir, ¿qué símbolos podríamos utilizar para acelerar la sanación de las personas? Y también pues hacer de forma conjunta también con ángeles y maestros intergalácticos, así como maestros ascendidos. ¿Cómo podríamos hacer toda esta conjunción para la sanación de personas? Entonces, repito, bueno, esencias, matemáticas, maestros intergalácticos y ángeles. Vieron que vio la respuesta y hacía la pregunta, la respuesta que estaba viendo. Antes de la respuesta, les presento al señor. ¿Cómo se llama, señor? Dígalo otra vez. ¿Tu nombre? Jeremías. Claro, el señor Jeremías aquí está nuevamente. ¿Cómo está, don Jeremías? También, muchas gracias. Qué bueno que está aquí con nosotros. Ahora sí, ¿verdad? La semana pasada tampoco vino. Ah, que era Semana Santa. El viejo truco. Muy bien, señor. Muchas gracias. Ahorita le damos una ayuda. Bueno, mientras eso ocurre, por favor, la respuesta que se solicitó. Les estaba diciendo que ya Roy tiene la respuesta, nada más se hace el que no. Pero está bien porque sirve para los demás. Era para llenar tiempo de la audiencia. Okay. Lo que dice ahí es que dice cuando están trabajando con niveles energéticos es más sencillo que comiencen a anclar la energía por medio de los símbolos hechos con estas esencias. Dice la geometría entra en, dice las matemáticas, la geometría entra en esas proporciones perfectas y en el lugar en el cuerpo en donde se está dando. Dice cada persona necesita tener esa visión y simplemente comenzar a sentirlo. Dice yo lo manejo desde la parte de las proporciones. Dice, dividan el cuerpo en tres y de esa manera encontrarán ese lugar donde está la dolencia. Dice, ya que lo tienen ubicado, pongan el aceite o lo que estén trabajando, acá tengo este, entonces pueden empezar a poner en ese espacio la marca. Dice, la marca va a ser con ese símbolo y luego ponen la energía para que se ancle y de esa manera es más fácil que se vaya dando esa sanación y que la energía quede ahí condensada. Y se pidan ayuda también a los seres intergalácticos, quienes ponen esa intención de apertura desde el corazón y las líneas energéticas del cuerpo. Dense esa oportunidad de
fortalecerse y de dar la información completa. Dice, también arraiguen la música a través de toda esta terapia. Dice, la música, las esencias, los números, la geometría sagrada, todo trabaja en conjunto para que la energía se ancle. ¿Quieres decir algo más? Esa sí fue terapia holística. Sí, bueno, así es. Justamente todo lo que hacemos aquí en LEMDU es integrar desde los distintos enfoques y las distintas esencias que somos todos nosotros, para que vean que siempre hay un grado en el que se unen, convergen todos los puntos. Bien, tenemos también aquí dentro de los LEMDU mucha gente que es artista. Y bueno, esto lo toco porque también existe dentro del universo LEMDU la gente que es sinestésica. Los sinestésicos vemos colores, olemos sonidos, etcétera. Y esto lo menciono porque existe pues un artista, Kandinsky, por así decirlo, de este arte abstracto. Y bueno, sí, era Kandinsky. Bueno, si no ahorita me corregirán, pero que utilizó muchas enseñanzas también justamente de Madame Blavatsky. A veces la forma en la que percibe cierta gente, Madame Blavatsky tenía un tratado interesante. Entonces, ¿cómo puede plasmar eso? O sea, bueno, ayudar también a los artistas, porque bueno, tengo varios amigos que me dicen que cuando empiezan a pintar, sus cuadros se mueven y que inclusive al momento de plasmar la energía, abren, por así decirlo, portales. Para todos los lemdos que se dediquen también al arte, ¿cómo podríamos aperturar esto para expandir la conciencia? Plasmar gráficamente esto y, bueno, o sea, que nos puede platique más acerca del trabajo de Blavatsky. Ok, ahí lo que dice es que la energía se va plasmando en el mundo a través de las diferentes manifestaciones que se le facilita a cada uno, desde el sonido, la música o también la pintura. Dice, cada persona tiene esa inquietud de diferentes maneras y encuentra su forma de expresarse en el mundo. A través del dibujo, de la pintura, lo que hacen es plasmar el sentimiento y buscar que las personas se comuniquen a través de desde el arte, desde los dibujos. Dice, de esa manera es más fácil que logren una manifestación, porque ya desde un inicio tienen la manifestación en papel de lo que están percibiendo y logran que otras personas ya lo vean. Es como cuando lo ven lo mismo en agua. Eso lo hacen algunos videntes. Entonces lo que hacen es compartir la visión y ya es más fácil que los demás se vayan enfocando a ello. O sea, así los artistas, dice, pero lo tienen que hacer desde esa esencia, no desde la preocupación, porque es lo que van a plasmar en esa obra de arte. O sea, porque cada cosa que hacen ustedes tiene su energía, es una extensión de ustedes mismos. Así que si están condenándose y teniendo esos pensamientos de preocupación, es lo que le están dando al mundo, y cuando otra persona lo percibe, vibra en lo mismo. Sí, se va haciendo la cadenita. O sea, que el trabajo de Blavatsky era hacer que todo ese conocimiento se arraigara al mundo, desde diferentes formas y muy a su manera comenzaba a aperturar esa puerta de conocimiento para que otras personas conocieran a esas fuentes que ella ya tenía acceso. De poco a poco se sabrá más y se darán otras oportunidades similares para que nuevo conocimiento, nueva información llegue, porque la que se dio en ese momento solamente era una parte de la que ya se requiere. Por ejemplo, la alquimia se debe de retomar. Eso es lo que dice. Muchas gracias, maestro Tutumi. Vamos a seguir adelante, hay mucho que platicar. Pero todas estas sesiones tienen mucho valor en muchos sentidos. Uno de ellos es lo que nos dicen los maestros ampliamente, como ahorita acaba de ocurrir. Esto es para ponerle más atención en la grabación que se está haciendo de esta sesión. Les sugerimos que también la vuelvan a escuchar. Y bueno, seguimos con Galata, por favor.
Sí, Silva Leticia dice, hola, me gustaría saber por qué sueño con mi abuelita. Ella falleció, pero no estuve con ella cuando falleció. Muchas gracias. Ahí dice Arcángel Miguel que liberes esa sensación de pérdida. Dice, esa conexión permanece, así que cuando la veas, dale las gracias de todo y abrázala desde el corazón para que ella esté en paz y tú también permanezcas en esa conexión y en esa certeza acerca de que todo está bien y puedes seguir dando esos pasos adelante y en paz. Te simplemente comienza a moverte y a dar lo mejor de ti. Dice, ella permanece ahí, pero dale también esa oportunidad de continuar. Así es lo que dice. Isabel Rodríguez escribió, creo que apenas recién, a las 6:14 escribió hoy, se ya inició esta sesión. Dice, hola, linda tarde. Mi hijo tiene un perrito, se llama Jarvis. Se lo regalaron pequeño, pero desde que lo trajo está muy imperativo. Ya está grande y sigue así. Estuvo a punto de morir porque cuando llegó mi hijo, lo vio muy malo. Estaba dañado en la cabeza. Gracias a Dios pasó todo, pero creo que le tiraron una bombita, los niños, y estalló en la cabeza. No sabemos. ¿Podrían decirme qué tiene para ayudarlo? Lo que dice Arcángel Ariel es que le des la confianza con las personas. Dice que él tiende a ayudarlas y a tener esa conexión con cualquier ser que esté cerca. Así que ayúdale liberándolo de esa energía acerca de que alguien le puede hacer daño y que la vibración que siente tan fuerte se vaya liberando. Quizás hazlo a partir de que se sienta ligero y se sienta en paz para que esté en esa conexión y se dé esa oportunidad de liberar. Y para que ustedes también encuentren ese equilibrio, ayúdalo, como les decía hace rato, acarícialo del lomo hacia la colita con la intención de que vaya liberando, como si le quitaras la energía de encima, esos miedos, también como pequeños toquecitos. Habla más alto, por favor. También como pequeños toquecitos para que le ayude a liberar. ¿No? ¿Gálata? Didi Sol nos escribe y dice, hola chicos, que tengan una linda tarde. He tenido problemas gripales, dolores de casi todo. El doctor hasta me dio antibiótico y he tomado cosas naturales. Me gustaría saber, ¿qué mensaje tiene para mí con respecto a esto el Arcángel Rafael? Se ven los tamales oaxaqueños. Lo que dice Arcángel Rafael es que te des esa oportunidad de abrirte. Se simplemente ve soltando los viejos patrones y haz hacia adelante. Cada persona va pasando por etapas, no te juzgues, dice, simplemente es algo pasajero, dice, haz lo que corresponda acerca de medicina natural o ve moviendo también tu energía para que se vaya renovando y cierra ese ciclo para comenzar el nuevo con mucha más luz y mucha más fuerza. Eso es lo que dice. Seguimos con Jorge Tapia Montero. Jorge Tapia Montero escribe y dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿podrían preguntar cómo me va a ir en mi nuevo trabajo? Ya que empiezo esta semana y porque doy todo en misión, en trabajos y no lo reconoces. Y sobre mi salud, muchas gracias. Eso de sobre tu salud así nomás, ábrete más. Sobre eso no le des para que se abra. Y que nos vuelva a escribir, que nos diga qué le pasa a tu salud. Ábrete un poquito más para que te podamos ayudar mejor. Pero sobre todo lo demás con mucho gusto. Ahí lo que dice Arcángel Miguel es que dice que te respetes y que agradezcas tu propio trabajo. Dice, date esa oportunidad de hacer sin expectativas y que lo que pasa, que digan los demás, no sea lo que te reconozca a ti mismo. Dice, muchas veces dice, lo que pasa en el mundo nos mueve, pero no le des ese poder de que las cosas se vayan moviendo. Simplemente establécete en que es lo mejor y sigue avanzando. Pero no le des el poder al mundo de cómo te, de quién eres y cómo te puedes sentir. Se simplemente comienza a brillar y que el mundo se vaya acomodando. Es lo que dice. Para brillar, ábrete. Cuéntanos qué le pasa a tu salud, ¿vale? Estamos queriendo ayudar, no es porque
de que vamos a construir nada, al contrario, es para ayudarte, ábrete. Seguimos con Galata. Claudia Janet Castillo León dice, hola equipo amoroso de Lendo. Yo quisiera preguntar si el dinero que el Estado de Colombia adeuda a mi familia se pagará pronto. Muchas gracias y saludito para todos. Ay, eso del Estado de Colombia les paga. Lo que dice Arcángel Miguel es que le pidas la voluntad y que les ayude a aperturar puertas para que todo se solucione de manera más concreta y que todo comience a darse. Entonces simplemente comienza a limpiar el espacio, tu propio cuerpo y los enlaces que has realizado. Y lo demás confía en que se va a dar. Eso es lo que dice. Una más de Gálata, por favor. Sí. Ana Jitsin David Espino Barros dice, hola, buenas tardes. Quisiera saber si hay algo que yo pueda hacer para que mis hijos dejen adicciones a las drogas o no debo intervenir en sus aprendizajes. Excelente como lo planteaste. Excelente, te felicito. Muy bien, a ver qué te dice. Lo que dice Arcángel Miguel es que dice, tú puedes poner ese ejemplo y esa intención de conexión para que encuentren esa paz, pero dice, entre más quieras llevarlos hacia cierto espacio, ellos van a querer regresar a lo suyo, así que permite que aprendan lo que deben de aprender y después se tiéndeles la mano para que vean que siempre cuentan contigo, pero la decisión y la fortaleza de voluntad debe de nacer de ellos. Eso es lo que dice. Le pasamos ahora las cámaras y micrófonos al maestro. Al maestro. Perdón. Ese, ahora sí. Ah, es por aquí. Ahora sí. Al maestro Su Majestad, para que nos diga. Maestro Su Majestad. Hola, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que creo que todos estamos muy, lo hemos vivido demasiado o siempre traemos cargando este tema, y es la culpa. Muchas de las veces nosotros hemos vivido con una culpa que no nos permite ser felices, no nos permite vivir, y como tal siempre estamos castigándonos. Y vivimos en una depresión o en otros casos siempre son infelices porque creen que esta culpa la están cargando real, pero todo es una mentira. Realmente no existe, no hay nadie que te juzgue. Realmente quien te juzga eres tú mismo, porque nadie te está juzgando. Y el problema de llevar una culpa es que no puedes ser feliz. Siempre estás viviendo con qué hubiera hecho, por qué lo hice, por qué... Y por qué, y por qué, y por qué, y nunca acabas. Y tal vez ya tiene 20 años esa situación, tal vez ya tiene 10 años que viviste esa situación, y sigues culpándote. O pueden ser culpas hasta de vidas pasadas. Entonces realmente es momento que tú te des cuenta de que esto no existe, y que la culpa simplemente la está generando tu mente. Y es por un sistema en el cual simplemente es hacer juicio de lo que es bueno y qué es malo. Pero realmente si quitáramos esa parte de dualidad, no hay bueno ni malo. Entonces realmente es el momento que comiences a hacer ese cambio y que comiences a soltar todo eso que tú crees que es una culpa. Y como lo hemos hablado aquí infinidad de veces y que es un tema recurrente, es la inocencia. Vete inocente. Y va a comenzar a cambiar tu vida. Es todo. Muy bien. Gracias, Su Majestad. Muy bonito. Miren, escribió Cecilia Pereira y le estoy violando el secreto de bancario. Porque le estoy, voy a decir algo que me escribió a mí personalmente, pero quiero aprovecharlo para darle participación a ella, porque a todos nos va a ayudar y nos va a servir. Ella me dice, maestro, vi en Netflix la serie Si no te hubiese conocido. Muy lendu. Habla de los multiversos y de cómo por cada elección se modifica el camino a seguir. Pues recomendémosla entonces, ¿no? Ella nos dice que está en Netflix y que se llama Si no te hubiese conocido. Si alguien la quiere ver, pues sí, platica. Yo sí me interesa ver. En inglés se llama If I Hadn't Met You. Ajá. Y también hay otra que habla acerca de portales y realidades paralelas que se llama Mirage. Mirage. Ajá. ¿La recomiendas? Sí. Bueno, ahí están dos recomendaciones. Seguimos con Galata, por favor. Ana Luz nos escribió y dice, buenas tardes. Quisiera preguntar cómo me va a ir en
me va a ir con mi relación con Francisco, ya que hace 6 meses que no lo veo debido a su trabajo. Gracias, bendiciones. Lo que dice Arcángel Miguel es que sueltes las expectativas. Dice, cuando se tenga que dar y fluir de manera más cercana, se dará así la situación, pero date esa oportunidad de vivir el presente y de no preocuparte acerca de cómo se van a dar las cosas. Pero confía en que la relación es estable y siga adelante. Eso es lo que dice. Yo diría que es buen momento para que también Roxanne nos diga algo al respecto. A ese tal Francisco se le da las ganas de irse por el mundo viviendo sus vidas y ya no le llama a esta chica. ¿Tú qué harías en tu caso? A ver. Más bien, que era lo que nos decía, quitar como la expectativa del otro, porque lo que nosotros hacemos normalmente es decir, hasta que esta persona esté conmigo voy a ser feliz. Y yo siempre les digo que más bien vamos a ser felices, haz tu vida como si él se hubiera ido y sal con amigos, amigas, haz tu vida y al final si tiene que regresar, regresará. Y si no, es como soltar esa expectativa, que es lo que te están diciendo. Sueltas y no, aquí es como que te están diciendo que sí va a regresar, entonces no te preocupes, no te quedes encerrada en tu casa esperando y sufriendo y llorando, entonces haz tu vida y si conoces a alguien, adelante, y si cuando él regrese tú quieres regresar con él, pues adelante, pero no te esperes, que he escuchado de repente mucho, llevo 5 años, 7 años y quiero saber si regresa, en tu caso es muy poco tiempo. Entonces siempre la respuesta es, bueno, sé feliz, no te esperes a que esta persona venga a hacerte feliz. Entonces te invitaría a ser feliz y seguir tu vida. Y si tiene que regresar, regresará. Y bueno, si tú lo quieres en tu vida, pues adelante. Y si no, pues suelta esa relación para que llegue otra nueva. Les voy a leer algo que me acaba de pasar aquí, Emelis, que acaba de escribir Alejandra Domínguez. Ojalá que el Facebook no me bote la pero dice, hola, saludos y bendiciones. 2 preguntas al Maestro Jesús. ¿Tuvo otras reencarnaciones? Esa es la primera. La segunda, a veces pregunto quién soy o de dónde vengo. Casi diario me encuentro plumas. Últimamente encuentro semillas donde quiera y no sé qué significa. Una para el Maestro Jesús y otra en general. Lo que dice el Maestro Jesús es que sí tuvo otras reencarnaciones, inclusive en otros lugares que no son la Tierra. Y acerca de ti, lo que dice ahí Arcángel Miguel es que si muchas veces te sientes sola, pero simplemente comienza a ver qué es lo que está a tu alrededor y siéntete acompañada. Si poco a poco comenzarás a recordar esas conexiones y qué es lo que sucede cuando te permites subir tu vibración y aceptar las bendiciones que ya son en tu vida. Eso es lo que dice. Bueno, muy bien, seguimos con Gálata, por favor. Sí, Mayra Carrillo dice, buenas tardes. Desde el año pasado he sufrido varias pérdidas. Mi matrimonio, mi trabajo, falleció mi madre, luego un padrino muy querido. En este año a mi exnovio, que lo quiero mucho aún, y ayer a mi gato. Quisiera preguntarle a mis ángeles, ¿cuándo acabará en mi vida esta avalancha de pérdidas? ¿Cuál es el motivo? También saber cuál es el ángel que me acompaña. Dice Arcángel Miguel es que confíes en que todo tiene una solución favorable. No lo veas como una carga, como una pérdida. Simplemente velo como una serie de ciclos que comienza a cerrarse y ve lo mejor en cada uno. Sé lo mejor que te dejó cada relación, cada situación. Ve sanándolo, liberándolo y desde ahí comienza a sembrar nuevas semillas. Se velo como esa oportunidad de renacer y sigue adelante. Porque tienes muchas oportunidades por delante. Eso es lo que dice Arcángel. Es como decir, no te dejes vencer. ¿A poco va a poder más el mundo que tú? Si tú eres el mundo, ¿puedes tú contigo misma? Sí, ¿verdad? Entonces, arribita el ánimo. Bueno, ¿la maestra Malenia andará por ahí? Sí. Ah, qué bueno, porque la maestra María Magdalena se dispone a darnos un mensaje cada semana y se lo agradecemos de corazón. Maleni, por favor. Sí, lo que dice es que las personas tienen gran cantidad de energía. O sea, solamente necesitan comenzar a visualizarla y de ahí moverla. Cada persona lo hace de diferentes maneras, pero encuentran esa manera en la que se expresan y pueden manifestar lo mejor. Dicen, cada persona comienza a expresarse para que las cosas se den,
pero denle esa intención y sobre todo disfruten del camino. Pues ese es el camino de la manifestación, comenzar a tener esa cantidad de energía y que todo comience a acomodarse, a darse de nuevas formas, y ustedes pueden tener esa capacidad de sorprenderse. Eso es lo que dice la maestra. Gracias, Maleni. Vean la cara que traigo ahorita y cómo le está ahorcando Maleni. Auxilio, auxilio. Es que quiere comerse el pastel, entonces se va sobre el pastel y no lo podemos dejar que coma pastel. Pero ni siquiera lo estoy apretando. No, pero, ya sé. Él parece que se ve así como... Él está cómodo. Él está cómodo. Bueno, por favor, Galata, sigue, por favor. Sí, Cindy Miranda dice... ¿Me será posible regresar a Estados Unidos este año? Muchas gracias. Lo que dice Arcángel Miguel es que pidas la apertura de caminos y que todo se vaya condensando. Se pide que el tiempo se vaya acortando y que las posibilidades se vayan multiplicando. O sea, pero sobre todo usa tu fuerza interior para hacer que todo esto ocurra. Se toma esa energía y vela plasmando para que las cosas comiencen a avanzarse con toda la fuerza. Mira, en ese sentido te podemos decir por experiencia propia que sí se puede acelerar el tiempo de cuando llegan las cosas. Nosotros hicimos una operación en ese sentido con el maestro Metatron y les dije, ya lo hicimos con el maestro Metatron, van a empezar a pasar las cosas. Ya no vemos para dónde que ya le paren tantito porque vienen muy rápido de repente. Pero no, al contrario, queremos que sean más rápido. Pero sí, testimonio, sí se puede. Pide por favor que se aceleren las cosas para ti. Y tú disponte, porque ahora sí que... Ten cuidado con lo que pides, porque si se te concede, pues hay que ver si estás listo, ¿verdad? Entonces, todo de acuerdo a como tú estés listo. Gálate, seguimos con otra. Sí, Minerva Morales dice, hola, buenas tardes. Tengo un tiempo queriendo crecer en mi misión de vida, pero me confundo mucho. ¿Cómo puedo liberarme? Lo que dice Arcángel Miguel es que comiences liberando viejos patrones y acuerdos de esta y de otras vidas, para que el camino se vaya liberando, aperturando, y desde ahí más cosas se vayan dando. Pero date esa oportunidad de comenzar a renacer y ver cómo todas las cosas ya están ahí, pero sigue avanzando en cada paso. Eso es lo que dice. Y gracias a Maleni también por el mensaje que nos dio. Todavía nos quedan tres maestros más. Entonces vamos a meterle segunda con Gálatas y sus mensajes. A ver. Mercedes Lago dice, buenas noches, saludos desde España. Por favor, ¿me dais mensaje de mi abuelita? Gracias. ¿Qué dice tu abuelita? Que es que dice, siempre tienes esa posibilidad de elegir. Dice, nadie decide por ti, así que toma esa responsabilidad y ve hacia adelante. Dice, yo siempre me mantengo contigo y veo que hay muchas cosas en las que puedes crecer. Dice, yo creo en ti y confío en que todo es posible. Así que me sostengo junto a ti y te ayudo en lo que yo pueda. Eso es lo que dice. Qué bonito mensaje de tu abuelita. Otro más, a ver. Norma Jamar dice, buenas noches, trabajo internamente para superarme. Siento que avanzo, pero me estanco también. Es como estar aferrada inconscientemente en lo negativo, llena de miedos. Si me pueden decir una palabra, les agradezco mucho. Sí, ahí lo que dice Arcángel Uriel es que trabajes con el amor incondicional contigo misma. Se vete con ojos de amor y no te juzgues tanto. Te permítete dar ciertas volteretas, sí, y disfrútalo. Sí, no todo debe de ser perfecto. Sí, yo sé que ya eres consciente de varias cosas, pero date esa oportunidad de que todo se vuelva de manera holística y que cada paso se vaya manifestando algo mucho mayor. Sí, siempre date esos espacios de felicidad y de contacto con tu propia esencia. Eso es lo que dice. Date esa oportunidad. Eso significa hazlo. Desde acá interpretamos el date de esa oportunidad como hazlo. Hazlo, es que fíjate que tú pediste el consejo y te lo están dando y qué bonito. Date esa oportunidad. Seguimos ahora con Gálate, con otro mensaje. Daniel Bacho dice, hola, quisiera primero que todo un saludo a todos, en especial a Roxángel, ya que algunas veces he recurrido a sus consejos como canalizador. La verdad, en cuanto a una pregunta específica, no podría saber qué puedo preguntar. La verdad, entiendo que todo este proceso es para mi propio aprendizaje.
Creo que voy avanzando con pasitos de tortuga. ¿Puedo, después de comprender este aprendizaje, canalizar con los ángeles? La verdad me encantaría y deseo poder lograrlo. Quisiera que uno de mis propósitos de vida es poder ayudar a los demás. En cuanto a la ceremonia de ayahuasca que les comenté la semana pasada, claro que me preparé y siento que era y es necesario para mi crecimiento espiritual. Necesitas comenzar a ver que no necesitas necesariamente un don. Lo que dice Arcángel Miguel es que todos tenemos un don y desde ahí podemos ayudar. O sea, muchas veces desean tener otras cosas que no les, se les da de manera natural, y todo lo que prepararon para sí mismos no se va acomodando. Dice, si el don está ahí latente, dice, poco a poco, cuando vayas quitando esas capas de duda, de miedo, se va a aperturar y se va a dar ese avance. Dice, si no, simplemente fluye y encontrarás tu manera de conexión para poder ayudar a otros. Pásame tantito, por favor, la cámara. Con respecto a la ayahuasca, acuérdate lo que dijo el maestro Cuauhtémoc, ¿sí?, la semana pasada. El uso de las plantas de poder potencia lo que tienes dentro. Entonces, si tú no tuviste con el uso de la ayahuasca la respuesta que esperabas, potenció lo que tienes dentro. Duda, confusión, no aclaración. Entonces, lo que te acaban de decir es la otra manera de hacer las cosas. Hazla. Y fíjate cómo, aunque te prepares mucho para un camino, si llega el camino y no te respondió el camino como tú querías, es que ese camino no es el que tienes que seguir. Es otro, o no es para ti, o no es el momento. Pero bueno, hazle caso a lo que te dijeron hoy y deja la ayahuasca descansando por ahí un ratito, porque ya te respondió la ayahuasca, nada más que tú no te diste cuenta. Seguimos con otra pregunta, por favor. Sí. Elvira González dice, hola, saludos, hermosa gente. Yo estuve trabajando cuidando un pequeñito desde hace 5 años y me sustituyen por unas enfermeras. En febrero me despidieron y eso me entristece. Hace un par de días atrás la madre me pidió cuidarlo este domingo. Recién encontré trabajo en una factoría, me pusieron como encargada de línea y siento mucho estrés y presión. La verdad no sé qué hacer. ¿Qué mensaje me tiene mi ángel en lo laboral y emocional? Lo que dice tu ángel de la guarda es que confíes en ti. Dice, muchas veces aceptan cosas que no realmente no les llenan, simplemente por la necesidad. Pero ábrete a pedir lo que realmente te gustaría tener, participar, hacer, para que esas oportunidades lleguen. Mientras tanto, si te sientes segura ahí, se sustente en ello mientras llegan antes de que tú misma comiences a manifestar esas oportunidades. Eso es lo que dice. Bueno, pues ahora le damos la oportunidad al alma de aquí, de Roy presente, que es el maestro Antat, con su camello Kabubi, que lo recordamos con mucho cariño a Kabubi, que ya no está con nosotros. Bueno, a ver, empecemos. Va. Es que aquí está él. Sí, puedo, pero todavía no. Yo fluí. A ver, ¿qué nos vas a decir? Que fluya, que fluya. ¿Cuál era la pregunta? No, es el mensaje. El mensaje fluido. Ok. Lo que bueno, tengas que arrojar del corazón. Pues bueno, también me puede ahorita apoyar Mai para complementar. Pero bueno, lo que me gustaría hablar es acerca también de la soledad y este tema del tiempo-espacio. Si bien justamente tenemos la sensación de soledad, es porque muchas de estas almas han encarnado en realidades más sutiles, y cuando llegamos a este plano, el tema de la separación es más evidente. Es necesario contemplar que, bueno, el tiempo y el espacio solamente es una construcción que en este plano puede parecer que está disociado, sin embargo, sabemos que estos convergen. Todas las realidades están conectadas, cada partícula de materia está entrelazada a esta rejilla en donde se altera, es como si fuera una telaraña, y entonces se toca una parte de la telaraña, pero empieza a vibrar todo. Todo está conectado entre sí,
y entonces es así como podemos alcanzar a otros y independientemente del tiempo y del espacio. Estemos conscientes acerca de esta rejilla que es como esta telaraña, que inclusive puede emitir sonidos de música, vibración, y que también podemos tocar dentro de nuestra red a las demás personas. Solamente pongamos la intención en hacer vibrar estas conexiones y asimismo la distancia, pues por así decirlo, no se sentirá, ya que solamente es una construcción que visualizamos en este plano, pero tengamos en mente que no es así. A todas las personas que están buscando pareja, también con sus seres fallecidos, u otras personas que tal vez por error o por algún malentendido se separaron, vuelvan a tocar esta red y tóquenlos, porque siempre están ahí. En sueños puede ser que sea más evidente, pero en el plano consciente lo pueden también hacer. Solamente visualicen como si estuviera esta red. Esta misma red la pueden vibrar con música, pensamientos o símbolos que podemos mandar hacia los demás. Bueno, pues, déjenme darle una felicitación muy amplia a Roy, que por primera vez el público ha sentido a su alma y ha expresado lo que desde su alma llegó a él. ¡Felicidades, Roy! Sí. Nuestros desvelos no van siendo en vano. May, ¿quieres apoyarlo de alguna forma? Yo creo que ya lo dijo bastante bien. Pero las felicitaciones que le dieron. Sí, muchas felicidades. Lo que dice ahí Antar, es que, perdón, ya me crucé aquí. Lo que dice Antar es que, dice, la conexión se va haciendo mucho más fuerte cuando haces ese silencio. Dice, es mucho, muy sencilla esa conexión y la expresión cuando así lo visualizas, cuando así lo vives. O sea, no es simplemente comenzar a pensarlo, sino vibrarlo y ponerle palabras a eso que se está viviendo y sabes que en algún momento ya sucedió. Es el tiempo y el espacio se comprime en uno mismo en un solo instante. Cuando así lo validas, dice, y así todo fluye. Eso es lo que dice. Bueno, acabamos de ver dos ejemplos de lo que es conectarse, canalizar, estar en unificación, tocar la telaraña y encontrar el hilo, vibrarlo en uno y fluir y expresarlo. Hagamos lo mismo, que tenemos que conectarnos cada uno de nosotros con nuestra respectiva alma y ser superior, todos sin excepción. No todos están en ese conocimiento o intento, pero nosotros proponemos que lo tengamos. ¿Qué les parece a ustedes? Si Roy pudo, todos podemos. Bueno, vamos con Gálata, por favor. Tapia Yair dice... Y gracias, maestro Antar, gracias, maestro... Y gracias, maestro Roy. Roy... Tapia Yair, presidente. Roy para presidente. Tapia Yair dice... Buenas tardes, quisiera saber cómo me va a ir en el fútbol soccer. Si podré tener la oportunidad de jugar con la primera, porque tuve una lesión de ligamentos en el tobillo derecho y apenas me dieron de alta, pero tengo miedo de volver a lesionarme. Si son muy amables de decirme si todo saldrá bien conmigo en el fútbol, gracias y saludos. Sí, lo que dice Arcángel Rafael es que le pidas ayuda para que la sanación de tu cuerpo se dé de manera perfecta. Dice, adicional a todo lo que ya estás haciendo, crea una esfera de color verde desde la visualización, tómala y ponla en la parte que está dañada. De esa manera ayudarás a tu cuerpo a que se fortalezca y sobre todo quita el miedo a ese daño. Transmútalo en cosas que sean positivas y visualízate estando ya en perfecta salud y que se abren esas oportunidades para que puedas hacer para hacia donde tú deseas. Eso es lo que dice. Pues muy bien. Nos faltan dos maestros y más preguntas, así que le metemos tercera ahora. Adelante, por favor. Berta Guerrero dice, saludos, me gusta mucho su filosofía. Quiero saber, ¿qué depara en mi trabajo? Creo que es nueva. Bueno, nomás porque dijo que le gusta mi trabajo. Sí. ¿Cómo la pasamos? Eso fue lindo. Ya me cayó bien, ¿cómo es que se llama? Berta. Muy bien. Me gusta tu filosofía. Vamos con Mike.
lo que dice Arcángel Miguel es que te des esa oportunidad de ver las cosas desde más allá. Y se quiere decir que no veas solamente los obstáculos que se han puesto, sino ve las cosas resueltas. Quita toda esa visión de duda y velo desde la parte más amplia para que todas las cosas comiencen a darse. Pero pon todo lo que tú tienes para que todo comience a manifestarse y a expresarse de la manera más pura. Eso es lo que dice. Bueno, como se dan cuenta, nuestra filosofía implica también el sentido del humor, el bullying amoroso. También hay aplausos. Los albures de inocencia de May. No nos hago en público. La realeza de sus majestades aquí presentes. La sabiduría de investigación de Sandriana, que lo sabe hacer muy bien. El estreno como canalizador de Roy. Emelis y sus cosas. Eso fue bullying. Vámonos. Yo y los coconetes que doy. ¿Y quién nos faltó? El guagua. Rox Ángel y toda su dulzura. Guagua hermoso. Que y su habilidad para derretirse. Y con su inocencia por delante. Y Gálata con toda su experiencia en la computadora que nos ayuda mucho. Y hola, por cierto, sigue tú, por favor. Aprovechando, para Elia Espinosa nos dice: buenas tardes, desde Pacífica, California, seguramente. Me encantaría saber mi misión en esta vida y quiero cambiar de trabajo teniendo el mismo salario que tengo por hoy, ya que yo sé que este trabajo que tengo está terminando su ciclo de vida. Gracias. ¿Por qué no pides un salario mejor? Recuerda que eres co-creadora, así que puedes comenzar a mover las cosas. Lo que dice ahí Arcángel Miguel es que necesitas comenzar a aperturar más la confianza acerca de ti misma y cómo suceden las cosas. Si desde ahí abrirás esa puerta para comenzar a acercarte más a tu misión de vida. Dice, poco a poco te darás cuenta tú misma de qué es lo que vienes a dar al mundo, que el mundo no te está dando a ti misma. Dice, desde ahí ya tienes una gran pista, pero comienza a hacer esa introspección para obtener más información. Eso es lo que dice. Bueno, vamos con otra pregunta antes de ir con otro maestro. Por favor. Tengo que revisar la pregunta, ¿no? Es que es muy larga. ¿Larga? ¿El tamaño entonces se importa? Sí, si no tiene signos de puntuación, por favor pónganlos, bueno, en serio. Pues hoy aprendimos que el tamaño sí importa. Vamos entonces, según Gálata, porque lo tiene que revisar. Léelo así, hombre. ¿Cómo salga? ¿Cómo vas? No, andale a Barrera. Sí, sí. Ah, es que ahora le tocó ser a Gálata Emelis. El papel de Emelis tocó a Gálata. ¿Ya lo leíste, dice? Sí. Bueno, vamos entonces. Es que soy yo, sí. Vamos entonces, por favor, con el maestro Tesla. Hay que aprovechar el tiempo. Lo que dice el maestro Tesla es que dice más cosas se van aperturando, sobre todo desde la energía. Dice, si en mis tiempos hubiera esa oportunidad, muchas cosas ya se hubieran dado. Se comiencen a moverse y a hacer que las cosas sucedan ya. Porque necesitan crear esa red de unificación y de energía para que la red etérica comience a activarse. Dice, otros maestros ya han comenzado también a trabajar con ello, pero ustedes comiencen a moverse porque tienen esa facilidad de arraigo. Ustedes desde el mundo pueden atraer esa energía, pero muchas veces lo dudan y lo dejan a un ladito. Así que vayan moviéndose porque el tiempo es ahora y comienza a correr el tiempo. Se les siente acelerado. Bueno, gracias, maestro. Ahí está. No soy el único que pica colas. Muévanse, Lemdus. Muévanse todos, hagan ya, nada de que, yo soy su majestad y hasta la hora que yo quiera y mis súbditos están dispuestos, lo voy a hacer. Y si quiero, lo hago, y si no quiero, no lo hago. No, es momento de que lo que sabemos y lo que vinimos a hacer se empiece a dar ya. Nos lo dijo, muévanse ahorita, ya, se tiene que arraigar esa red con esta otra. Nosotros tenemos esa fuerza, lo arraigamos, vamos a hacerlo. Pero ya, por favor. ¡Qué bárbaros! El maestro Jesús nos lo decía la semana pasada. ¡Ay! No en cualquier planeta se tiene que encarnar dos veces para decir lo mismo. Oigan, no lo sean así. Entonces, por favor, señores, ya.
basta. A trabajar y a hacer y a moverse. Pero en serio, conste, el maestro Tesla también lo está diciendo, ¿eh? Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Vamos por eso. ¿Entendieron? ¡Sí! ¿Oyeron? ¿Sí oyeron? ¡Sí! ¿Sí? Ah, bueno, muy bien. Sigamos entonces con... ¿Acá sí se oyó? ¡Sí! Vida Árbol de Vida nos escribió y nos dice: hola, buenas tardes. Mi familia estaba a 2-3, pero mi hija siempre se está enfermando. En el presente, mi esposo se fue fuera de la ciudad. Estamos separados por trabajo y con mi hija por estudio. Está fuera también de la ciudad. Pregunta a los guías sobre el ámbito familiar de manera general. Sí, pero yo te voy a pedir, Galata, que no le bajes la voz cuando estés hablando. Síguele subiendo y habla más alto porque es algo que ya hemos acordado y de repente se te pierden algunas palabras por decirlo muy bajito. ¿Ok? Súbele más al volumen. ¿Vamos con quién? ¿Con respuesta? Con Arcángel Miguel. Uh-huh. Lo que dice es que cada persona necesita cumplir un ciclo y comenzar a hacer los cambios pertinentes. Que tú lo que puedes hacer es ayudar a cada persona a sentirse seguro y capaz de hacer ciertos cambios, ciertos cierres de ciclo y expresarse desde lo mejor, desde esa luz que mantienen dentro de cada uno. Pero si no se sienten capaces de hacer un cambio, se no lo van a lograr hacer. Se simplemente comienza a ver lo mejor en ti, en los demás, y desde ahí a visualizar cómo se manifiestan las cosas, pero comienza a centrarte en toda esa solución. Eso. Y ahí dice que te dejes de preocupar tanto por todos y de cargar los problemas de cada uno. Eso es lo que dice. Bueno, como se dan cuenta, es un mal general esto de irle bajando a la voz y de pronto ya que no se oiga casi nada. Yo sí grito mucho porque quiero poner el ejemplo, así que por favor, hablen más fuerte todo, ¿ok? Y ahora, tres preguntas más antes del último maestro de hoy y nos tendremos que despedir. Gálata, alto, por favor. Sí, Mauricio Matis dice, Matis Rueda. Buenas tardes, me alegra verlos y agradecerles por su transmisión. Soy de Colombia y comentarles que me quedé sin trabajo hace más de 8 días. Entonces preguntar, ¿qué puedo hacer para encontrar pronto y con mejores condiciones? Gracias, un abrazo para todos. Perfecto, muy bien. Lo que dice Arcángel Uriel es que comiences a ver que eres capaz de manifestar nuevas oportunidades y sobre todo sentirte abundante. Si no te sientas, no te identifiques con la carencia, sino sigue adelante y comienza a ver qué cosas son las que te fortalecen a ti y desde ahí comienza a avanzar, siente esa conexión con el todo y manifiesta lo mejor para ti. Eso es lo que dice. Muy bien. Dos preguntas más, por favor. Lo voy a leer tal cual. Sí. Rosana Ona Castañeda dice, pido un mensaje para mí. Soy terapeuta, pero estoy como en un impas en todo. Gracias. Impas, no sé qué sea. Yo sí sé que es impas y eso quiere decir un estado en el que no hay paso adelante. Es un statu quo. O sea, se quedó en stand-by, lo diríamos también, ¿no? En una laguna en donde no ve para dónde y está quieta. Ese es un impasse. Venga, por favor, May. Ahí lo que dice Quan Yin es que tomes esa fortaleza y esa voluntad, porque necesitas romper tú misma esa cúpula. Se comienza a aperturarte y darte esa oportunidad de ir más allá. Dice, aunque aparentemente no veas hacia dónde vas, céntralo siempre hacia lo mejor y hacia esa capacidad de ampliar las cosas, ampliar esa perspectiva para que todo se vaya acomodando. Pero velo desde la inocencia y desde la parte de que está en conexión y que ya tienes todo contigo misma. Eso es lo que dice. Emelis, anota, impas. Para el próximo sábado decirlo también dentro del glosario para que Galata se note. Sí. Bueno, y la última pregunta de hoy. Noemí de Olvera dice, hola, un gusto ver este video tan lindo. Me gustaría algún mensajito de Los Ángeles. Mi pregunta es el por qué la mayor parte de la vida me siento sola en nivel pareja. Nunca una relación estable bien. ¿Qué es lo que puedo hacer o el por qué pasa eso en mí? ¿Qué debo aprender o cambiar? Muchas gracias y bendiciones. ¿Es la primera vez que ella escribe? Sí, Noemí Olvera. ¿Sí? ¿No la recuerdo? No. Pues te felicito.
si es la primera vez, o la segunda, o la tercera, o la vigésima, felicidades. Así se pregunta, así se expresa, así se abre uno, no un mensajito sobre el trabajo, no, así. Mano, va. Ay, lo que dice Anael es que tengas esa confianza en ti misma. Si las relaciones personales van de la mano acerca de cómo te sientes tú misma, pero da esa oportunidad de comenzar a verte desde la manera más plena. Si sientes esa soledad por tu sensibilidad y sientes que las demás personas no llenan ese espacio. Dice, y es porque no vas a encontrar la respuesta en el mundo, sino en tu propia conexión con la divinidad, con la sensibilidad, y comenzar a recordarte para qué estás aquí y qué son esas cosas que te van llenando. Haz esa introspección y poco a poco vas a conectar con esa sensibilidad y la respuesta acerca de qué más puedes hacer, pero no pongas las expectativas de resolución en el mundo. Eso es lo que dice. Y ahora sí llegamos a la parte final, en donde siempre le damos la oportunidad, y nos la dan a nosotros también, es como es afuera, es adentro, de que un maestro que nunca nos ha dado un mensaje, en esta sección final de la transmisión, nos lo dé. Y siempre, de entrada, aunque a veces hay excepciones, casi siempre, digamos entonces, le abrimos la oportunidad, la puerta, la opción, a cualquier maestro que se quiera presentar que no lo haya hecho antes. En principio, ¿hay algún maestro, May, que tú vibres o percibas que quiere decir algo? El rey Salomón. ¿No ha hablado aquí o sí? El rey Salomón. Claro, no ha hablado. Adelante, por favor. Yeah. Gracias. Lo que él dice es que, dice, comiencen a hacer esa alquimia de pensamiento y sobre todo abran esa caja de posibilidades. O sea, hay muchas cosas que cada uno puede comenzar a dar, pero necesitan aperturarse, ver por qué se muestran ciertas situaciones y los símbolos, los signos que comienzan a llegar a ustedes. Cada persona tiene ese don de manifestación y las cosas van apareciendo, pero lo ven simplemente como casualidades. Dice, cuando cada persona actúa desde la conexión y desde el ser equilibrado, más cosas se van dando, todo comienza a fluir, se vean todas las situaciones desde la unificación, desde la certeza, el equilibrio, y desde ahí avancen, porque hay muchas cosas a su alrededor, pero qué tal que fueran ustedes mismos los que lo están manifestando. Dense esa oportunidad de abrir esa gran caja y vean qué sorpresas se encuentran para ustedes mismos. Eso es lo que dice. Roy, por favor, ¿alguna pregunta? ¿O no? No. Bueno, entonces voy yo. Mientras la piensas, porque yo creo que sí te va a llegar alguna. Maestro Salomón. Ya. Sí, pero espérame, ahora voy yo. Sí, así les pasa cuando se quedan dormiditos. Bien, el que se fue a la villa perdió su silla. No te creas. Pregunta. Pásasela ahí. Ah, bien. Se supone que dentro de el Arca de la Paz están inscritos varios símbolos y varia información. Tenemos entendido que el conocimiento se revelará en su debido tiempo, pero bueno, también al rey Salomón siempre se le asocia con este que parece ser el tetraedro estelar, el Merkaba. ¿Qué relación tiene este símbolo o la estrella de Salomón? Y bueno, en estas nuevas épocas, ¿para qué le podríamos dar sentido, ¿no? Entonces, gracias. Ahí lo que dice es que, dice, la geometría ayuda a anclar la energía. En ese tiempo era mucho más necesaria porque no se podía arraigar gran cantidad de información en pequeñas partes. Entonces se necesitaba de pasos y de signos, símbolos. Dice, ahorita ya tienen toda esa información y es más fácil que la vayan arraigando. Dice, es por eso que en ese tiempo se fue dejando y se mantiene en custodia para que la información se dé, se active cuando se requiere, y sobre todo cuando comience a llegar toda esa luz que cada persona necesita manifestar, necesita expresar. Y se usan toda esa información y esas formas geométricas para activar su propio cuerpo energético y activar la información que ya es en cada uno. Eso dice. Bueno, voy yo. Maestro Salomón, en dos de sus encarnaciones, una de ellas Salomón, usted tuvo a su cargo el Arca de la Alianza o de la Paz. ¿Por qué fue esto? ¿Por
que, como Moisés y como Salomón, usted tuvo a su cargo el Arca de la Alianza. Por favor. Que dice es que dentro de sus misiones siempre ha estado el resguardar la información, porque él no solamente la resguarda, sino también la activa. Y cada vez que otras personas se van acercando, o se van indicando, o se hacen a un lado. O sea, cada persona tiene esa capacidad de sorprenderse o de dejarlo a un lado. Cuando encuentran esa conexión, es más sencillo que comiencen a recordar o que... Dice que el final llegue a cada uno. Yo me hago cargo por toda la sabiduría que he tenido en diferentes vidas y aún sigo con ese resguardo. Eso muy dice. Bien. Roy, ¿quieres preguntar algo más? No, nada más. A veces, bueno, se ha tenido visualizaciones acerca de esto que está en el Arca de la Alianza. En realidad, lo que se visualiza es que no son cosas tangibles, sino más bien es conocimiento resguardado. Y, bueno, nosotros si podríamos hacer meditaciones así como se hace con lo de los registros akáshicos, con el Arca de la Alianza para obtener información en cierta intención. Tengo entendido que no se le da acceso a todas las personas, pero si podemos utilizar ese conocimiento para un fin particular, ¿cuál podría ser y cómo podría conducirse esta meditación? Dice que solamente las personas indicadas se tienen ese acceso, dice, porque tiene una gran carga de información y no cualquier persona puede soportar esa energía. Dice, pero es fácil de accesar, sobre todo desde el corazón, y ya que se requiere para un fin concreto que corresponde con la información que se tiene ahí, se da esa conexión, esa apertura para que se tenga ese arraigo, sobre todo desde otras vidas. Cuando ya se ha estado cerca, es más fácil que se llegue a él para que se dé esa información. Se puede hacer a través de meditación, yo soy el que lo custodia, así que si hago esa conexión, si hacemos esa conexión y las cosas fluyen, pues es sencillo que todo se vaya activando. Eso dice. Así que ya sabes, Roy, móchate, porque si no... El manual, exactamente. Por mi parte, finalmente, maestro Salomón, tenemos, lo sé, es cierto, ya tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con la encarnación actual de la reina de Saba. ¿Quisiera usted a ella, a su encarnación presente, darle algún mensaje para que realice su tarea que le corresponde en esta vida, por favor? Dice que necesita mucha fortaleza y voluntad para hacer. Dice, desde hace mucho tiempo está ahí la información, simplemente se ha quedado rezagada y es ese momento de activación donde se puede ayudar a muchas más personas. De otra manera, esa energía se va condensando y las cosas no van avanzando y se van manifestando a través del cuerpo de enfermedades. Simplemente es comenzar a dar lo que ya se requiere sin miedo, sin duda, y de ahí avanzar, dice, pero realmente avanzar desde el corazón y la apertura. Eso es. Bueno, pues muchas gracias. A menos que Roy tenga alguna cosa más que plantearle al maestro. No, por el momento no. Guardaremos las preguntas porque son varias. Bueno, muy bien. Pero gracias, maestro. Bueno, pues muchas gracias. Ya, ahora sí, para finalizar, les quiero recordar lo que dijimos al principio. Aunque no está confirmada la hora exacta todavía, porque no hemos estado en contacto directo con él, indirecto sí, por medio de su esposa, el lunes en la noche, tentativamente a las 9 o pasando de las 9, el señor Yohanan Díaz, quien es un periodista de YouTube, que se dedica mucho a temas de todo tipo, de, generalmente interesantes, misteriosos y que tienen que ver con las nuevas conciencias y lo que en el mundo se mueve gracias a ellas, las nuevas energías o las antiguas energías, o las energías en general, pero un investigador de ese corte nos va a entrevistar a Mai y a mí. Entonces queremos invitarlos a que estén pendientes de su canal en YouTube, de Yohanan Díaz, y que hagan comunicación de esto, porque por primera vez nos van a entrevistar conjuntamente a Miami sobre el EMDU, sobre este contacto que tenemos con los maestros galácticos, sobre lo que nos están dando, sobre la información que ya tenemos y sobre lo que sí queremos hacer con ellos, que nos indica que hay que hacer. Entonces, por favor, pues hagan correr la voz y los invitamos a que nos vean. Tentativamente es el lunes, ellos quedaron formal que sí, pero no nos han contactado exactamente a qué hora se empieza la transmisión,
pero estén pendientes de ella, ¿ok? Y bueno, por mi parte, soy Henry May, muchas gracias. Y chicos, despídense, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que las respuestas que hoy recibieron a sus preguntas les ayuden a dar ese pasito más. Y si no alcanzamos a responder sus preguntas, pues pueden mandarla a través de la bandeja de entrada de la página de Mensajes del Corazón y tienen una mayor oportunidad de que la próxima semana sea respondida. Gracias por acompañarnos. Yo soy Mayritzin, en Amoroso Servicio de Luz, y nos estamos viendo en la próxima transmisión. Recuerden que estas preguntas que quedaron pendientes, pues tienen la oportunidad la próxima semana de conectarse en punto de las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, ya que estas canalizaciones las vamos haciendo de manera semanal, o también escriban en la bandeja de inbox de esta misma página de Mensajes del Corazón, y pues ahí los vamos contestando poco a poco durante las transmisiones en vivo. Si están viendo esta grabación y ya no estamos en vivo, pues ya mejor no escriban, porque luego se enojan porque no estamos contestando, pero solamente se contesta cuando estamos en vivo. Y gracias por acompañarnos, y esperamos que nos sigan la pista, ya que esta es una labor que hacemos para ayudar a otros. Gracias por estar. Y yo soy Rox Ángel, y los invito a ver nuestra transmisión que hicimos ayer del programa de charlas temáticas, que fue un tema muy importante, que es la inocencia. Cómo nos ayuda la inocencia en este despertar, el quitarnos culpas, miedo, todas esas cosas que traemos en la cabeza y que nos han inculcado, que ni siquiera vemos como deseable la inocencia. Entonces los invito a escucharla para que les ayuden a salir de estos dramas cósmicos que siempre nos metemos nosotros mismos. Y nos vemos, los amo, bye. Hola, yo soy Mar, y hoy es un gran día para cambiar, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, yo soy Sandriana, no se pierdan la próxima cápsula de Ahora Será el Rey Salomón, y muchas gracias a todos los que siguieron nuestras indicaciones en cuanto a hacer las preguntas, y a todos los que no les respondimos, obviamente es porque no atendieron estas indicaciones, y también no le facilitan la vida a Galata, así es que solo por eso nos lo saltamos. Bueno, yo soy Roy, y también para aquellos que estaban preguntando acerca de las regresiones a vidas pasadas en otros planetas, de nuevo les recomendamos los textos de Dolores Cannon, y también existe otro autor que se llama Michael Newton, donde él habla acerca de las experiencias de las personas que han venido de otros planetas y qué tan complicado es cuando vienen a este plano. Y bueno, habla también ya de temas que inclusive llegan a manifestar enfermedades en esta vida. Hay toda una, por así decirlo, tipología. Entonces, bueno, les recomiendo a esos dos autores. También das terapia. Ah, sí. Acuérdate. Sí, en mi página del Pensar de Antar, bueno, Antar, que justamente es el alma que aquí se canaliza, doy regresiones a vidas pasadas por si están interesados. Y bueno, mi especialización es con sanación cuántica. Entonces, comúnmente me llegan estas almas que no son de este planeta, y son regresiones muy interesantes, muy divertidas. Aquí tienes una clienta. ¿Ya? 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 Ya fui víctima, ¿eh? Paciente. ¿Y fuiste poquito cooperando? No, sí, no, fue muy bien. Ajá. Fue muy bien, qué bueno. Sí. ¿Por qué lo volví a saber? Para ver si están de acuerdo. Sí, me ayudó mucho, porque en ese momento estaba apareciendo algo a nivel físico, y bueno, con la ayuda de él, todo estaba saliendo un cuerno aquí adelante. Se resolvió. Por acá salían los cuernos. Ah, de tigre de sable. Ajá. Entonces sí, contáctenlo. Bueno, sí. Yo soy Galata, gracias por estar con nosotros, y pues los esperamos la próxima semana. Bueno, yo soy Lucía, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Ay, yo no valido tiempo ni distancia, así que siempre estarán conmigo y yo aquí. Muchas gracias, los llevo siempre en mi corazón. Donde quiera que vaya, voy con Lemdu. Lemdu ha sido un parteaguas para mí. Ha sido muy difícil este proceso. Pues, mírenme todo lo que me sabotean. ¿Ahora el tarugo soy yo? Pues, ¿ahora resulta que el tarugo soy yo? No, no, sino que le toca, pues, así en ese papel de sabio, pues, darnos nuestros coscorronazos. Pero siempre donde, repito, donde vaya... Yo, Valendo, en mi corazón, y siempre con la meta de seguir en este camino de la resolución. Bueno, mucho gusto en haberte conocido.
que te vaya muy bonito en esta vida y en todas las demás que vas a tener. Y espero que el empujoncito que te dimos sirva de algo, vamos a verlo. Así es. Pero lo intentamos. Miren, como Poncio Pilato, ya nos lavamos las manos, ya lo hicimos, ahora a ver qué resulta. Y acuérdense que tenemos un nuevo programa, se puede decir, que es semanal, se llama Caminando con Henry y Mai. Y bueno, pues esto ya sale mañana o pasado mañana, ojalá que lo puedan ver. Y es muy divertido, nos paseamos por el parque y le hacemos a los peripatéticos. Peripalendus le decimos aquí, ¿no? Nos andamos paseando. Gracias por todo y Emelis nos va a contar 1, 2 y 3. Una, dos y tres. Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras, que yo soy tu santo de cabecera. Pídete, pídete, pídeme lo que quieras y asume que es posible ser feliz sobre la tierra. Muchas gracias por todo. Adiós. Adiós. Le aprieta el botoncito de finalizar. Pídete, pídete, pídete lo que quieras. Y asume que es posible ser feliz sobre la tierra.